Sí, uno, uno, dos. Ey, sí, probando. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Este día estamos muy contentos por nuestros invitados.
Esto ha sido gracias a la cooperación con los organizadores de Infobis que tenemos aquí presentes, Elizabeth Cuevas y Juan Carlos Ramírez. Ellos organizan el primer Congreso Internacional de Comunicación Visual en la Ciudad de México, y es gracias a ellos que tenemos hoy a nuestro ponente Hugo Sánchez. Inicialmente ellos buscaban instituciones que estuvieran interesados en infografía y visualización de datos, y desde luego MADIC es pionera en la formación en una línea específica en diseño de información. Y aparte, bueno, dentro de MADIC siempre estamos ávidos de tener ponentes como el día de hoy y estar en contacto con los mayores exponentes a nivel internacional de diseño de información, visualización de datos. Entonces, para nosotros realmente es una colaboración muy buena, y esto le da la oportunidad a nuestros alumnos también que estén en contacto con lo más actual. Antes de dar inicio, me gustaría, y de presentar a nuestros ponentes, me gustaría que nuestro director de división pudiera darnos algunas palabras. Gracias. Bueno, para la dirección de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, este es un evento particularmente importante, sobre todo a partir de la alianza estratégica que se está estableciendo con Infobis, que nos permite tanto participar en términos de asistencia a los eventos que ellos están organizando, como incluso en la generación de contenidos, y bueno, hay una mesa donde participarán profesores y egresados de la maestría. Esto, por supuesto, no solamente nos ayuda en términos de darle visibilidad a nuestros programas y a los al tipo de proyectos que estamos desarrollando, sino que nos permite participar en estas discusiones sobre el desarrollo del campo de la visualización y el diseño de información a nivel nacional. En este caso particular, además, la presencia de Hugo Sánchez con nosotros nos permite estar en contacto con trabajo de muy alto nivel a nivel internacional, y con muy alto reconocimiento, por supuesto. Bueno, bienvenido, Hugo, y muchísimas gracias, Juan Carlos y Elizabeth. Antes de presentar a nuestro ponente, me gustaría que tanto Elizabeth como Juan Carlos pudieran hablarnos un poquito de Infobis y la importancia que tiene este congreso y su relación a lo mejor con la maestría, porque es para nosotros muy importante. Hola, buenos días. Primero quisiera agradecer al maestro y a la maestra por de verdad abrirnos las puertas. Estuvimos buscando alianza con muchas escuelas. Su cooperación ha sido valiosísima, tanto de ellos, de los maestros, de egresados. Todo el entusiasmo y la cooperación que han tenido con nosotros hace también posible el congreso. El congreso surge a partir de la necesidad propia de seguirnos actualizando y de seguir aprendiendo de ponentes y de profesionales en visualización e infografía que están en los mejores medios del mundo. Acudir a cualquiera de estos congresos era un gasto significativo para cualquier profesionista, de más o menos 50, 80 mil pesos, que para algún estudiante pues todavía era mucho más difícil invertir en este tipo de eventos. Entonces surgió de la necesidad de decir, bueno, si en realidad para nosotros es difícil ir, ¿por qué no traerlos a todos, invitarlos y crear en México un congreso de este nivel, de este tipo, y poder poner al alcance de todos, de estudiantes, de profesionistas, y crear aquí un punto de atracción en el país, justo en la ciudad, y lograr un evento de este tipo? Entonces, de ahí la necesidad, que creo que también de profesionalizar más todavía todo lo que es el diseño, la comunicación, la infografía y la visualización, ahora con todo la capacidad tecnológica y la cantidad de información que hay, y aprovechando toda la importancia que tiene la imagen. De ahí surge Infobis, y pues agradecer mucho el apoyo, y pues unas palabras ahora de Juan Carlos. Muchas gracias que estén aquí con nosotros. Buenos días. Sí, Infobis surge de la necesidad de seguir aprendiendo. Nosotros estábamos trabajando en el área del periodismo, buscando visualizar datos, buscando hacer mejores infografías. La verdad, nunca nos sentimos cómodos con lo que estábamos haciendo. Queríamos aprender, queríamos seguir creciendo como profesionales, y la manera es salirse un poco de la zona de confort, un poco de hacer algo diferente. Nunca habíamos organizado un congreso. Nos acercamos a gente experta como aquí la UAM Coajimalpa
para que nos ayudaran, para que nos apoyaran. Encontramos muy buena respuesta. Nos sentíamos también un poco solos porque creíamos que este esfuerzo era pues de pocas personas, pero vemos que aquí en la UAM también están haciendo lo mismo, estamos haciendo vínculos. Nosotros somos de la UAM Xochimilco, somos también egresados de la UAM, y encontrar a nuestra comunidad creciendo a la par, la verdad es que nos agrada mucho. Esto se buscó también un poco como nosotros buscamos a nuestros ídolos en la infografía, uno de ellos está aquí, Hugo. Al ver su trabajo, al ser mexicano y ver lo que ha logrado, a nosotros nos inspira para seguir trabajando, para seguir creciendo, y ojalá que a ustedes también les ayude un poquito a ver de otra manera el periodismo, la visualización de datos y el diseño gráfico. Muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro ponente. Él es Hugo Sánchez, es un infografista mexicano con 15 años de experiencia, egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Recibió la primera medalla Malofier, otorgada a una publicación mexicana, y actualmente trabaja para NISR Publishing LLC en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Trabaja específicamente en Gold News, que es un, seguramente conocen, donde tiene él nos platicará, un equipo formado por, todo el equipo de diseño está formado por mexicanos. Le damos una muy cordial bienvenida y lo vamos a dejar aquí para que él tenga todo el espacio para podernos dar su presentación. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por la aceptación. Muchas gracias por recibirme. En un momento estoy con ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero que nada, es un honor para mí estar en mi país, en una escuela mexicana, que ustedes me reciban así de esa manera con la gente de Infobiz, con los maestros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y compartir un poquito de las peripecias y de las experiencias que he tenido trabajando en el extranjero y también de compartirles un poquito y de tratar de contagiarlos de estas experiencias y de tratar de motivarlos si de algo les sirve, si algo les gusta, tratar de motivarlos para explorar y estar totalmente fuera de sus áreas de confort, ¿no? Así es que voy a empezar con la presentación, espero les agrade. Mi especialización es en modelado 3D, la mayoría de mis proyectos reales, la mayoría de los que voy a mostrar aquí, de los que me siento orgulloso y de los que han recibido algún tipo de reconocimiento, han sido en esta técnica, pero primero que nada más quiero aclarar que no es una moda, no es una cuestión nada más que tenga una duración de algunos años y de repente se vuelve old fashion y te tengan que cambiar de técnica. Es una técnica, empecemos por eso, igual que puede ser una técnica como la ilustración tradicional, la ilustración digital, la pintura, la escultura, agarrar dos piedras y tres mocos y pegarlos con pelos y tratas de hacer una representación gráfica. Cualquier tipo de representación gráfica que ustedes escojan, es válida en este caso para lo que estamos dedicando a nosotros, que es infografía, pero en mi caso yo he escogido la técnica de modelado 3D en sus diversas vertientes y sus diversas etapas, y yo solo lo que trato de decir es que no es un gimmick o es una herramienta de moda, sino que es un compromiso para ser fieles representando la realidad y de tratar de explorar todas esas vertientes y todas esas posibilidades que nos da la creación desde absolutamente cero de cualquier elemento que puede ser fantástico, que puede ser realista. Puedes hacer cualquier tipo de modelado. En este caso yo empecé mucho con cuestiones de arquitectura, pero no solamente te puede limitar a arquitectura, sino también artefactos.
que son muy difíciles de tener en, o con muy buenas fotografías y que de repente quieres mostrar como estos beauty shots para poder desmembrarlos o decir cómo funcionan, hasta personajes que ustedes a lo mejor decían que hacen una infografía, pues bueno, van a ver en un momento. Me he divertido muchísimo realizando cuestiones de infografía, porque puedes generar infografías de cualquier tipo de tema y la técnica que yo he escogido, que es el 3D, bueno, me ha permitido hacer y deshacer y experimentar con un montón de procesos, y eso es lo que se me ha hecho muchísimo más divertido en mi trabajo, y eso es lo que totalmente me hace estar todo el tiempo fuera de la zona de confort. Le pongo aquí las peripecias de un infografista mexicano en los Emiratos Árabes, porque realmente sí es, ha sido una estira y afloja para poder vender este tipo de cosas o cualquier tipo de proyecto. De repente ha sido un poquito complicado. Siempre se siente uno que está como viento en contra cuando propones este tipo de proyectos, pero es una satisfacción enorme cuando los ves publicados, ¿no? Es una sensación indescriptible que solamente van a sentir ustedes cuando la sepan y la conozcan. Y pues la idea aquí es invitarlos a que lo hagan y que se lancen y que se avienten. No pasa absolutamente nada, ¿no? Voy a empezar con un poquito hablando de lo que me llevó a empezar con la cuestión 3D, que es el Archibis. Es un término en inglés que se refiere a la visualización arquitectónica. Estuve trabajando yo muchos años en un despacho donde trabajábamos con arquitectos para producir visualizaciones arquitectónicas y videos de construcciones que no existen. Entonces teníamos que, de cierta manera, tratar de representar de manera lo más realista posible, con las herramientas que teníamos en ese momento de software y de conocimiento, tratar de representar de la manera más fiel y real y fotográficamente posible elementos que iban combinados o embebidos en fotografías o en escenarios virtuales. ¿Para qué? Para poder vender a los clientes la idea de que su edificio iba a ser la cosa más hermosa que se haya construido jamás, aunque no lo fuera, ¿verdad? La idea con esta cuestión de 3D arquitectónico era estar estudiando constantemente y estar innovando en cuestiones técnicas para aprender a controlar la iluminación, controlar las texturas y tratar de llegar a resultados fotográficos, ¿no? Este trabajo ya está un poquito viejito, yo creo que se ve bien en el proyector, pero si lo vieran aquí en la computadora dirían que ya está medio outdated, pero bueno. El manejo de la iluminación, el manejo de las texturas, todo para generar ambientes que pudieran parecer fotorrealistas, ¿no? Ahora, ¿cómo aventé yo todo este conocimiento a un periódico y pues que está en los Emiratos Árabes, ¿no? Para poder lograr el trabajo allá, propuse un proyecto que fue en el 2012, que fue cuando llegué. Se vinieron los Juegos Olímpicos de Londres y afortunadamente pude conseguir, buscando en foros, haciendo una búsqueda exhaustiva en internet, todos los planos arquitectónicos oficiales del Ayuntamiento de Londres. No sé por qué estaba toda esa información ahí, pero ahí estaba, ¿no? Y me ayudó muchísimo para poder reproducir de manera fiel todas las venues o todas las sedes olímpicas que estaban en el Parque Olímpico en ese momento, y que había mucho ruido con estos edificios porque estaban vendiendo ellos mucho la construcción verde, la construcción de qué vamos a hacer después de que se acaben los Olímpicos, porque es un derroche infame de dinero y de recursos que después de un par de meses ya nadie se acuerda y se quedan, y puede pasar como por ejemplo en el caso de China, que tienen este hermosísimo estadio que se llama The Bird's Nest, no sé si lo conozcan, el nido de pájaro, que ahorita es un elefante blanco ahí en China que lo usan solamente para algunos eventos y para dar tours y pobre construcción, no lo utilizan para nada más. Eso es un derroche estúpido y de recursos. Y aquí lo que trataban de hacer es, vamos a construir algo que después podamos desmantelar y que las piezas que se desmantelen, bueno, sean reutilizadas para otro tipo de proyectos, ¿no? Ojalá lo hayan hecho porque suena en su momento sonó increíble, ¿no? Entonces, hice muchos proyectos, fueron 6 en total, pero aquí la cuestión de modelado 3D me permitió irme hasta la cocina en cuestión de detalles, ¿no? Si se dan cuenta, puedes jugar con las texturas, puedes jugar con la iluminación y tú eres el amo y señor de la escena. Eso es a mí lo que me gusta. A lo mejor invierto un poquito más de tiempo, pero no me gusta modelar solamente la cuestión que se va a ver en la página, porque eso es limitarme a mí mismo. Me aviento a lo mejor un par de días más extra tratando de modelar todo el proyecto
y así yo hago lo que se me dé absolutamente la gana y puedo cambiar de opinión hasta el final si quiero. Mi diseño no está de ninguna manera, linkeado o atrapado a cierto ángulo o cualquier cosa. Puedo cambiar de opinión en el momento que yo quiera, siempre y cuando, bueno, controle bien los tiempos, ¿no?, de producción. Pero es total libertad. Este es otro de los ejemplos. Estos proyectos me han seguido dando cierta cantidad de vitrina, porque me los han seguido pidiendo para publicaciones, para revistas, para entrevistas, y me dieron algunos premisillos por ahí, o sea que las horas nalga que invertí sentado en la computadora valieron la pena, ¿no? Que fueron muchísimas. Puedes jugar absolutamente con todos los detalles. Entre más clavado y más detallado te vayas, más detail freak te veas así, obsesión por los detalles, puedes jugar más con tus escenas, puedes hacer más, puedes mostrar más detalles y puedes mostrar la calidad técnica que tienes como profesional, ¿no? Y eso cualquiera lo puede lograr, es una cuestión técnica nada más. Estamos hablando aquí de aprendizaje de software, pero hay que ser bien claros aquí. Es una técnica que utiliza alguien que es un diseñador que tiene conocimiento de composición, de luz, de colores, etcétera, ¿no? No estamos hablando de que váyanse a 6 meses y ya te haces un profesional, que es lo que pasa. O sea, ¿qué pasa con la gente que han estudiado 5 o 6 años y se han ido a maestrías y todo ese rollo? Hay un conocimiento ahí. Y estas son solo herramientas de representación gráfica. No hay que confundirnos ahí. No hay que irnos con que es la herramienta mágica para poder, no sé qué usen, si Mac o PC, pero es control infografía o control modelo y sale, o manzanita modelo y sale. No es, creo que estamos lo suficientemente maduros para entender que no funciona de esa manera. Y nuestro compromiso como profesionales cuando salimos y damos la cara a los clientes es, mijo, no son enchiladas, no son gorditas, esto lleva una cantidad de conocimientos que, vamos, son mis años de profesional, ¿no? Y esta es, insisto, una técnica más detalles, o sea, puedes construir, hacer cortes, mover, o sea, insisto, eres el amo de la escena. Con este trabajo, que es el último que voy a enseñar de esta serie, me pasó algo bien chistoso, que la gente que trabajó, fue uno de los más ecológicos en la construcción del Parque Olímpico, porque la iluminación está basada en su mayoría por, si se dan cuenta en la imagen de este lado, a mi izquierda, estas pipas metálicas que se están poniendo mucho de moda porque son como pipas atrapaluz o cachaluz o no sé cómo se diga, pero son estos domos como de acrílico que tienen unas pipas metálicas que tienen espejos y que captan la luz solar y la meten al inmueble, a la casa o en este caso. Entonces ahorraron muchísima electricidad, según ellos. Pero estas pipas las producía una empresa que se llama Monodraught, y esa empresa me contactó para prestarles el proyecto porque les había gustado cómo se manejó y me dieron algún reconocimiento por ahí. Pero estuvo padre porque al final de cuentas ellos, en vez de irse y tomar las fotos directamente, se fueron a una infografía que estaba hecha, bueno, se ahorraron una lana, ¿no? Porque bueno, fue publicidad para mí, pero sí cerraron un barote en hacer una cosa de estas. Pero estuvo padre tener reconocimiento de gente que trabajó directamente con los organizadores del evento en una cuestión de infografía que se publicó sin ningún tipo de compromiso con ellos. Fue un proyecto que hicimos nosotros, que fue el que me llevó para allá, y pues se hizo nada más con todo el corazón, ¿no? Para que me recibieran allá y allá me pudiera quedar, ¿no? Vámonos a otro tema. En esta cuestión de la cuestión de arquitectura, en el 2013 Dubái se ganó el lugar para ser sede de la Expo Mundial del 2020. Ya saben, estas Expos Mundiales en donde reúnen a gente de todo el mundo y presentan innovaciones tecnológicas, ecológicas, etcétera. Pero bueno, mis amigos Emiratis les encanta la luz, el color, el más brilloso, el más grande, el tener el récord en todo, ¿no? Entonces, en lo que estaban ellos haciendo el bid o la apuesta por estar entre, eran tres opciones, me parece que era París, era, no me acuerdo el segundo, y era Dubái. Nosotros con el proyecto de Olímpicos nos abrimos paso para trabajar directamente con ellos, con los organizadores de la Expo, y decirles, queremos hacer algo exactamente como lo que les acabo de mostrar de los Olímpicos, pero con su Expo. Y queremos que nos den carta abierta para todo el material
que tengan planos, etcétera, y nosotros les podemos hacer este tipo de trabajo. Y afortunadamente, bueno, les gustó. El caso chistoso aquí fue que el arquitecto que estaba encargado de realizar la parte del domo, era el mismo arquitecto que hizo el Estadio Olímpico. Entonces conocí a una persona de un trabajo que había hecho hace el año pasado y me dijo, ¿dónde demonios conseguiste todos los planos para trabajar esto? Esto no se supone que estuviera en línea. Y dije, brother, también soy investigador, o sea, sí me... No le dije, fue de puro churro, pero sí, me los encontré, ups, ¿no? Y fue chistoso porque hasta le pedí, bueno, las cosas de muestra que les llevamos para que nos abrieran las puertas. Le dije, oye, pues fírmame, dame un autógrafo en la infografía, ¿no? Pues tú eres el arquitecto visualizado de este rollo, ¿no? Entonces, parte de lo de salir de la zona de confort, este evento de la expo salió como una especie de tema del día, en el periódico. Se me acercó una reportera y mis jefes me dijeron, oye, te toca hacer una infografía ahí, sencillita, de la expo, te van a pasar unos números, te van a pasar unas fotos, unos renders ya hechos. Y dije, oye, si venimos de hacerlo de los Olímpicos, hagámoslo en grande, o sea, se viene el BID, va a ser un evento importantísimo para Dubái, que sí lo va a ganar, o sea, no nos hagamos tontos. Ya sabíamos, ya nos habían pasado así como el pitazo, pero no digan nada, ¿no? Entonces, hagámoslo en grande, hagamos un proyecto realmente grande, vayámonos hasta la cocina con ellos, vayamos a conocer a esta gente, hagamos que nos abran las puertas, les enseñamos el trabajo que estamos haciendo aquí y el potencial que tiene mostrar el proyecto primeramente en el periódico, que no sea nada más algo que se anuncie en el gobierno y nada de ese rollo, porque muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta o siente que los proyectos son muy ajenos a ellos, porque es una ciudad multicultural. Entonces digo, yo no soy emirati, yo soy mexicano, a mí qué carajos, ¿no? Vamos, trata de involucrar a la gente para que vea los proyectos y se acerquen a ellos, pero tiene que ser de manera visual, de manera atractiva, para llamar la atención, y no de manera aburrida, gubernamental, ya sabes, o sea, tiene que ser algo que realmente les guste, de manera que los caches, de manera visual para que se sigan y se interesen en el proyecto, que es lo importante. Estás haciendo un proyecto que tiene de base ser inclusivo con todos, pero tienes que dar el mensaje de esa manera, ¿no? Aquí no estamos restringiendo a nadie, no estamos invitando nada más a gente de ciertos sectores o de ciertas zonas. Esto es para que toda la gente venga, lo disfrute y aprenda y se divierta, ¿no? Y aprenda de las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, tratemos de reflejar eso en una cuestión visual, en este caso fue una infografía. Se hizo, al final de cuentas, a todo mundo le gustó, pero sí fue nadar contra corriente un par de semanitas, sino es que el potencial es más grande, y si los editores se sumaban o no se sumaban, fue un poquito difícil, pero al final de cuentas sí se dio ese acercamiento, ¿no? Algunos detalles del proyecto. Y que te digo, o sea, puedes hacer cambios de iluminación interiores, exteriores, hacer lo que se te dé la gana, cambiar las fotografías, mover los ángulos, meter algún tipo de trabajo final en postproducción en Photoshop, y al final hacer una serie de tomas muy interesantes. Y lo que nos trajo también aquí con Infobis, bueno, la parte infográfica, ¿no? Tratar de desglosar, tratar de desmembrar todos los elementos que conforman el proyecto y explicarlos de una manera sencillita, ¿no? Tratar de que sea, ¿y cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cómo le vas a hacer para que en meses de calor, que es infernal allá, vaya la gente y esté todo a gusto y todo ese rollo, ¿no? Estamos hablando de verano, a principios de verano, que los calores allá llegan a los 40 y tantos grados. Bueno, ¿cómo le vas a hacer para que la gente esté a gusto, para que el aire acondicionado llegue a todos lados, que todo el mundo esté fresco, feliz y contento, disfrutando del paisaje, ¿no? Bueno, explicar que muchos de los principios se basaban en cosas que ellos utilizaban de manera tradicional, con cuestiones de arquitectura, cómo captar aire de manera natural, combinándolo con las nuevas tecnologías, ahorrando energía, todo ese rollo que ya saben que es ahorita el trending, ¿no? O sea, de que sea lo más verde posible y que trate de dejar la menor cantidad de trazos de basura y de contaminación, sea cual sea la zona, ¿no? Invierten mucho dinero en eso y ese es el mensaje que siempre quieren dar. Yo creo que en todo el mundo, cualquier proyecto nuevo, ¿no? O sea, esto es verde, utilizando las nuevas tecnologías, nuevos materiales, etcétera, ¿no? Aquí les quiero enseñar un videito. Esta es otra posibilidad que tenemos. Aquí me voy a saltar rapidito. Vamos a ver. Es un videito, otra de las posibilidades, multimedia.
aquí es cuando empezamos a hacer pininos de que, oigan, podemos hacer videos también, porque lo que yo hacía en México eran videitos para los arquitectos y decir, el nuevo edificio, no sé qué, va a ser confort, va a ser felicidad para tu familia, y ponías ahí las tomas bien padres y las letritas y todo. Y bueno, sin tanta payasada podemos hacer un video de lo mismo y puede quedar algo padre. Se los voy a poner así, dura 2 minutitos. El asunto es que voy a tener que acercar el micrófono porque no tenemos audio. A ver, déjenme más poner esto aquí. Okay. The icon of sustainability is a feather-like shading structure which will create clean energy from the sun, combining modern technology with ancient wisdom. For millennia, traditional Bedouin tents have been flexible modular structures. Easily assembled, moved, and reused, the design is highly energy efficient, managing light and shade to create cooling airflows. In urban settlements, the architecture was adapted to capture airflows inside buildings to cool them down. This creates cool environments in a natural way, even in the hottest months. Based on biomimicry principles, which refer to the practice of developing sustainable technology inspired by the designs of Mother Nature herself, the exposed canopy will be constructed to create a carefully controlled microclimate capable of managing hot and cool airflows without the need for artificial chilling systems. The hot airflows go up and outside across the canopy structure. Meanwhile, cool airflows will circulate in the pedestrian areas. The structure will be based on a cable net structure with a steel framework. The substructure will be recycled materials. The canopy is formed by panels of photovoltaic material, which harness the sun's energy, providing sustainable power to all areas of the expo. 50% of the energy needed to operate the expo site will be generated from renewable sources. All the materials used on the roof structure are standardized components, making them easy to store, transport, and reuse around the expo, the UAE, and the world. When night falls, the roof structure will become a canvas for spectacular digital projections with different themes. Visitors may look up at the canopy or look around the plaza to witness the digital multimedia projections that will be part of the nighttime shows and special events. Ahí termina. Uy, creo que me subió mucho el volumen. Ahí está. Y todo esto partió de un día cualquiera de, ¿por qué no haces una infografía ahí pedorrilla de, ya sabes? Es tratar de ampliar ya aquí se me juntó otra cosa. Esto ya no era, lo voy a cerrar. Déjame regreso. Ahí está. Este tipo de cosas pueden salir cualquier día. Y nunca sabes cuándo te va a llegar un tema que tiene un montón de jugo que sacar. Y nosotros como diseñadores podemos ver todo ese potencial así desbordándose y a lo mejor tu editor dice, es una cosa del día, relájate, no pasa nada, ya vámonos temprano, ¿no? Y si no te sales de la zona de confort, tú puedes, si estás dentro de la zona de confort, dices, bueno, vámonos temprano, no pasa nada. Si a mí no me lo piden, yo mira, me cayó la boquita y no digo nada. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿No? ¿Por qué tenemos que limitarnos nosotros mismos? Porque primeramente tenemos que empapar a los demás de nuestro entusiasmo. Ese es, yo creo que, el primer challenge, ¿no? El primer reto ahí. Si no entusiasmas a los demás con tus proyectos, vas a estar solo. Y si no los entusiasmas, nadie quiere entrarle, a lo mejor quieren entrar a la hora de que ya se terminó todo y quieren sus créditos ahí, no hay problema. Si tú intentas hacerlo solo, bueno, algo vas a aprender, ¿no? A lo mejor te vas a tardar más, a lo mejor te vas a desvelar más, pero yo creo que si la onda es, bueno, ahora les voy a demostrar que sí se puede y tenemos todo este potencial y por mis polainas sale. Bueno, este fue uno de esos ejemplos, ¿no? Aquí ya fui. Esta es una actualización. Constantemente están renovando el proyecto. Esto lo sacamos el año pasado que publicamos un libro, el que más adelante hablaré. Constantemente están cambiando el proyecto y esto yo creo que ya es la actualización de cómo va a quedar todo el venue. Yo creo que le van a seguir cambiando. O sea, todavía les quedan 2 años más. Pero la ventaja es que nos abrimos las puertas con ellos, con aquel proyecto de los Olímpicos, con este proyecto que hicimos anteriormente, que fue
infografía con multimedia, luces y sonido. Y seguimos con las puertas abiertas del proyecto más importante que va a tener en la década, en este caso UAE, ¿no? Lo cual fue, insisto, de un día cualquiera en la oficina. Este es otro ejemplo de cosas que puedes hacer. Si estás allá, sí conoces ese edificio, ¿no? Que es el más alto del mundo. Si estás allá y no haces un modelo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué estuviste haciendo allá, ¿no? Entonces me tenía que sacar la espinita. Salió ahí el chance de hacerlo y bueno, fue un verdadero reto porque te das cuenta de la complejidad que tiene el edificio. Tú lo ves ahí, cuando vas de visita, bueno, te impresiona, ¿no? Pero ya cuando vives ahí, lo ves todos los días, bueno, está padre. Pero cuando te vas a la cocina y tratas de reproducirlo, ahí sí, mira, mis respetos. La cuestión de estructural y que está basado en una flor y que la flor se ve solamente desde arriba, pero pues verlo desde arriba apenas que sea en satélite, ¿no? Y luego que no te dejan ni volar drones por ahí, bueno, imposible. Pero bueno, tiene muchísima de su esencia como país. Pero creo que lo opaca un poquito a lo mejor la cuestión que está muy que lo más alto y todo eso, pero les juro, tiene muchísima background de lo que es UAE en su cultura y en su manera de ser, y tratan de reflejar eso hacia el mundo, ¿no? Cosa que a mí se me hace muy valiosa. Vámonos a otra cosa muy divertida. Pongo aquí espectáculos, ¿por qué no? Porque estos temas sabrosones de cómics y de películas y de todo ese rollo han sido mi laboratorio de experimentos, porque es muy fácil, la información la van a tener todos. Se viene la nueva película de los Avengers, yeah, es bien fácil sacar la información. Aquí lo que está padre es ponerte a hacer cosas diferentes que sabes que nadie va a poder hacer. Entonces este es como el journey que les quiero contar de aquí sí, no me salí dos pasitos del área de confort, me fui de hocico hacia afuera, o sea, esto sí estuvo, les voy a platicar estos proyectos. Aquí pongo tiempo de experimentar con nuevas técnicas, y aquí nada más quiero platicar un poquito de un método semi-kamikaze de aprendizaje. Se ubican kamikazes, ¿no? Los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que significa aire divino, kamikaze, imagínense. Pero bueno, ellos iban a dar en la torre, se suicidaban, y ahorita les explico por qué semi-kamikaze, ¿no? A lo mejor esto le suena algo bobo, porque creo que los mexicanos somos muy así, muy de dar todo, pero de todos modos, yo en el momento que di una plática muy similar acerca del método semi-kamikaze de aprendizaje, se botaron de risa porque dijeron, bueno, es que está loco, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer estas cosas? Pero a lo mejor muchos de ustedes en proyectos, aquí en la escuela, o si ya están trabajando, a lo mejor están familiarizados con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, para salir es importantísimo. Tienes que reconocer que estás en tu zona de confort y tienes que tener las ganas de decir, bueno, quiero salir, quiero hacer otra cosa. Y esto aplica para cualquier cosa, ¿no? La segunda es tener la mente abierta para aprender algo nuevo desde cero. Pasa muchas veces que, y sobre todo a lo mejor allá en ambiente laboral, estás ya tus añitos trabajando, a lo mejor ya te haces de cierta reputación, a lo mejor se te empieza a subir a la cabeza que ya no eres el senior, sino eres el editor o lo que sea, y empiezas así como que a pensar que tú ya no necesitas aprender nada, que ya estás en el punto, que ya estás en el mood, ¿no? Este es un grandísimo error, o sea, siempre tenemos que reconocer que el aprendizaje, por lo menos en nuestra, bueno, creo que es en general, pero nosotros en cuestión visual nos tenemos que estar adaptando todo el tiempo, y bueno, ustedes, veo aquí muchísimas caras jóvenes, yo creo que esto ya lo han encontrado ustedes muy, muy natural, porque la cantidad de información que tenemos a la mano en internet es tanta, que estaba platicando con la profesora, aquí con mis amigos de Infobiz, el que no quiere aprender es porque definitivamente no quiere, todo está a la mano ahorita, y yo creo que ustedes salen mejor preparados, bueno, el que se clava, el que quiere realmente, que lo que yo salí hace 15 años de la escuela, ¿no? Ahorita la cantidad de información es tan sabrosa, tan jugosa, o sea, tú puedes ir, no sé, envolverte en tanta cantidad de información que puedes salir hecho un profesional de la universidad de YouTube, si tú quieres, lástima que no dan reconocimientos, ¿verdad? Bueno, no caer en la frustración, porque sí va a ser, no todo va a salir a la primera. Muchas veces pasa que te inspira algún artista o algún profesional, algún ilustrador, en mi caso algún modelador, o algún artista de CG, y ves unas cosas impresionantes, entonces de repente dices, por ahí va, me voy a poner a practicar esos estilos, y pasa que en dos semanas y no te sale, y te empiezas a caer en la frustración, y yo creo que es un punto neurálgico en el proceso, porque muchas veces lo que pasa es que mejor lo botas,
y no te frustras. Y ¿para qué me lastimo, no? ¿Para qué me hago daño? Mejor lo dejo, mejor hago otras cosas que sí sé hacer. Pero bueno, estar listo para largas horas de práctica e investigación, pero creo que eso es muy inherente a nuestra profesión, ¿no? Yo creo que desde la escuela ya te dicen desde el primer día, yo me acuerdo muy bien, cuando nos dieron la plática de bienvenida a la universidad fue de bienvenidos, esto va a ser a morir, o sea, aquí nos vamos a morir en la raya para trabajar, para entregar proyectos, para todo, y creo que es así, ¿no? O sea, sales de la escuela sabiendo que te va a costar trabajo, que tienes que invertir tiempo, porque vamos, no es de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que estar constantemente investigando y practicando. Son largas horas, creo que ustedes ya lo saben, vamos, o sea, no estoy hablando con chavitos de secundaria, ¿no? O sea, están ya profesionales aquí que ya están a lo mejor rozando con el área profesional, o que ya están trabajando, o que ya saben de qué estamos hablando aquí, y esto dice, pues claro, yo ya lo sé, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. La parte semi-kamikaze, esto es lo bueno, esto me pasó a mí, esto es personal, esto no me lo estoy inventando, esto es real. Vender los proyectos a tus clientes o editores incluso antes de saber cómo los vas a solucionar. Ese es el challenge, es decir, mira, no sé, no voy a decir que no sé, pero yo mira, te voy a vender una cosa impresionante, va a ser, ya sabes, es que estás manoteando, estás imaginando, y entonces, ¿qué me estás diciendo? Mejor dibújamelo y hazme un sketch para que te entienda. Ah, bueno, sí, tienes razón. Entonces, no importa, o sea, aviéntense, no pasa nada, digo, sí, bueno, sí pasa algo, a lo mejor la reputación, si no sale, bueno, vas a quedar como el bueno, sí, me vendió y no me cumplió y todo ese rollo, pero no creo que pase, yo tengo fe en ustedes, no va a pasar eso. La otra es, bueno, una fecha de entrega siempre le va a agregar sabor a la mezcla, ¿no? Porque te tienes que poner a experimentar, pero bueno, la fecha de entrega es en 3 semanas, es un mes o lo que sea, pues bueno, tú sabes qué tanto abres la boca, pero bueno, es una oportunidad para decir, bueno, es que no va a haber chance de que ahora sí le eche la flojera o me la pasen en Netflix, ¿no? Ahora sí que las series las voy a tener que olvidar un rato porque ya lo vendí, ya no hay marcha atrás, ahora lo tengo que resolver y tengo que ponerme a investigar cómo resolver esto, ¿no? En esa búsqueda había yo estado, rápidamente, cuando yo llegué a trabajar a Dubái, le dije con el pesar de mi corazón a mi jefe, nunca me vayas a pedir hacer personajes ni figuras orgánicas porque no las puedo hacer, solamente sé hacer edificios y artefactos. Artefactos, entiéndanse, aparatos mecánicos que pudieras deshacer, mover, etcétera, para explicarlos en infografías. Edificios, los que quieras, me los aviento, o sea, hasta con una mano en la cintura, pero no me pidas personajes, no me pidas figura humana porque eso no lo sé hacer. Con el dolor de mi corazón lo acepté, y le pedí que no me pidiera esas cosas, pero sí me quedé con la espinita, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya esté aquí y esté diciendo esas barbaridades, ¿no? Entonces, estaba yo, le decía a Juan Carlos y Elizabeth, no estoy yo promoviendo ningún tipo de software, yo no soy promotor de nada, yo no vengo a venderles nada, pero yo estaba experimentando con un software que te permite hacer modelado digital de manera muy, muy intuitiva, que se utiliza muchísimo para la industria de videojuegos, de películas, todo ese rollo, y me enamoré. Entonces empecé a hacer monstruosidades como esta, pero me di cuenta de que pues, ya lo que sea, pero ya estaba haciendo figuras orgánicas. Entonces el asunto es que lo estaba haciendo en mi casa, en mis horas libres, como que no lo estaba agarrando muy en serio y como que era tiempo de hacer algo para poder agarrar esto en serio y poder aprender a usar la herramienta porque me fascinó. O sea, desde el primer momento que fue amor a primera vista por todas las posibilidades técnicas que tiene, y sobre todo porque me estaba acercando a algo que yo pensé que jamás en la vida iba a volver a hacer, que hacía mucho en la escuela, que era escultura, ¿no? Y lo podía hacer en digital, o sea, sin el tiradero y sin todo ese rollo. Digo, yo vivo en un departamento muy chiquito, en un estudio, imagínense, lo tengo lleno de arcilla y todo ese rollo, o sea, me voy a volver loco, y mi rentero se me va a matar. Entonces, el proyecto se apareció, fue en el 2014, se venía el 75 aniversario de la aparición de Batman. Entonces, bueno, es Batman, aquí nos dan chance. Golf News tiene una historia muy buena con este tipo de infografías que hablan de películas, de Star Wars, se han hecho especiales muy buenos y se han ganado muchísimos premios. Entonces, allá son muy bien acogidas por el público y son muy bien acogidas por los editores, porque casi casi siempre el diseñador es el que hace todo y ellos nada más dan el espacio, ¿no? Entonces, alócate, sí, lléname las páginas, te las doy todas, ¿no? Ese día yo ya no trabajo, te lo doy a ti, ¿no? Entonces, tuvimos el chance de trabajar en este proyecto y para eso, bueno, yo propuse
empezar a trabajar con diferentes esculturas de Batman a través de los años. Estamos hablando del 75 aniversario, bueno, era escoger varios Batmans que sean representativos, tanto en cómics, como en películas, como en series de televisión, videojuegos. ¿A este sí lo ubican? Le hice un favorzote porque no le puse la barrigota con la que salía la... Dije, que se ve heroico, ¿no? Entonces estuvimos trabajando. Aquí el asunto fue que conforme iba avanzando, aquí sí tuve que empezar con el más sencillito porque no sabía usar también la herramienta, y me fui yendo con los más complicados conforme íbamos avanzando, los que iban ya teniendo complicaciones más técnicas y que tenía que ir aprendiendo. Pero la cosa era ir solucionando problema por problema, de uno en uno, sin alocarme, porque muchas veces queremos aprender algo nuevo y salen los manuales de este tamaño, o si los bajas en PDF o los tienes en el Kindle, 1,000 páginas, bueno, ¿quién carajo se va a leer 1,000 páginas y luego se va a sentar a dar? Ya se te olvidó todo. Tienes que irte paso por paso e ir solucionando problemas para poder dar con esas soluciones, y te lo juro, no se te va a olvidar. No se te va a olvidar porque sí le batallaste hasta que entendiste cómo eran los procesos. Y esto lo hablo para cualquier tipo de herramienta y en cualquier tipo de técnica. O sea, tienes que irlo haciendo sobre la marcha e ir solucionando los problemas que tienes que solucionar en el momento. De otra manera, pues te vas a agobiar y lo vas a botar. Este que fue, creo que uno de los videojuegos, de la película. Y bueno, teníamos esta posibilidad de que hicimos el especial, fue muy bien acogido, le hicimos una portada. Al final, lo que hicimos fue una galería de 20, ya no me dieron tiempo de hacer más. También dijimos, no, ¿cuántos quieres hacer? No, pues yo me aviento a los que sean, pero ya tenemos el deadline encima. Entonces quedó todo en 20. Y para sumar el 75 hicimos una galería con 20 Batmans, 20 de los gadgets más representativos, 20 de los Batimóviles, y el resto del número salió ahí con los villanos y el perfil de Batman y todo ese rollo. Entonces nos fuimos ahí, quedó muy colorido. A mí me gusta trabajar mucho con color, así no lo tenga, le trato de buscar cómo poder meter color. Me gusta que sea algo vibrante, que sea llamativo. Y bueno, y aprendí muchísimo en este caso. Se siguen viendo cosas que se necesitan de anatomía, algunos errorcillos por ahí, las caras medio chistosas, pero bueno, para hacer el primer intento tuvimos una experiencia muy rara. El último, si lo ubica, ¿no? Es el nuevo, el Batfleck, que fue muy, muy polémico en su momento. Bueno, en ese momento solamente tenía la dichosa foto del Sad Batman para hacerlo, y de esa foto saqué el modelo. Pues resulta que cuando lo publicamos, a alguien se le ocurrió ponerlo como en un foro, en este caso se llama Comic Book Movie, y fue en muchos otros foros. Lo sacamos el especial 2 días antes de una Comic-Con, y en esa Comic-Con presentaron la capucha oficial de Batman, pero no presentaron el traje. Entonces a un chistosito se le ocurrió la brillante idea de poner afuera, nosotros en la explicación pusimos que este era un boceto, bueno, publicó en el foro la pura fotografía, en Dubái, que están bien conectados, han de haber mandado a hacer todo a Dubái, whatever. Hizo el montaje sobre la fotografía y se hizo viral por 2 días. El trabajo se hizo viral. Cualquier página de internet veías, es que en Dubái hicieron esto y ya saben cómo es el nuevo uniforme de Batman. Y yo me quedé así como de, wow, nosotros periodísticamente publicamos bien clarito, este es un boceto. Por nuestra parte quedó entendido, pero estuvo padre que se haya hecho viral. Y dije, bueno, esta es la primera vez que hago algo así y se hace viral. Dije, wow, hay que seguir usando esta cosa, ¿no? Al final, bueno, ya hicimos ya lo hice con los colores que eran y todo ese rollo. Y bueno, del otro lado hicimos un especial para internet porque, bueno, fue la primera vez que dijimos, bueno, si estás trabajando todo en 3D, ¿para qué lo limitas solamente a que salga en periódico, no? Entonces, en la página de internet hicimos una galería con todos los Batmans, y lo que hicimos fue hacer visualizaciones en 360 grados. A ver, déjame ver si está un poquito lento, pero... Entonces ya te podías poner a explorar al personajito en 360 grados. Y bueno, tenías a toda la galería de los 20. Me voy aquí hasta el final. Vámonos aquí.
pudimos meter incluso hasta el de Lego. El de Lego apenas había salido, creo que la película de Lego Movie. A ver. A ver, ahí va. ¿No? Y dijimos, bueno, fue la primera vez que dijimos, ya, ahora sí estamos aplicando 3D a otra cosa que no sea print, porque sí se ve medio de desperdicio, ¿no? Y esta fue la primera vez que hicimos eso y se vio como potencial para hacer cosas nuevas. A mí no me dejó muy feliz porque pues era nada más 360 grados y era basado en fotografías. No era un modelo real que pudieras explorar más a fondo. Y pues era una imagen de cierto tamaño, que no podías hacerle zoom y todo ese rollo. Y si hacías zoom, haciéndole zoom a tu computadora, pues se veía pixeladón y todo ese rollo. Pero bueno, fue un primer intento y a todo el mundo le gustó. Batman, ¿no? O sea, es garantía. Déjenme voy. Ok, no me está haciendo caso. Perdón que no soy muy ágil con la Mac, ya se dieron cuenta, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Listo. Bueno, otro. Esto estuvo más sabroso porque aquí ya les sabía más. Entonces, otro pretexto, lo mismo es, ok, sí, quiero seguir aplicando. Se viene la película. Si no lo hago, no pasa nada. Si no abro mi boca, no pasa absolutamente nada. Pero si la abro, tengo total libertad de trabajar porque ya me conocen. Entonces, como que me he ganado esa confianza ahí y por eso es importante estar la mayor parte del tiempo fuera de la zona de confort, porque si no, nadie va a tener confianza en tu trabajo, ¿no? Y no te vas a estar presionando a ti mismo para mejorar. Entonces, este fue otro. Y con este tengo una historia padre. Aquí ya la regué. Esto no iba así. Vamos de nuevo. Todo bien. Ahí está. De los primeritos proyectos que hice, todavía no empezaba a hacer ya nada 3D allá. Se vino la primera película que estuvo muy buena. Y pudimos hacer estas infografías de cuáles son los elementos que sumados dan como resultado al superhéroe, ¿no? Entonces, que si Bruce Banner, más su IQ, más la radiación gamma, bueno, pues se hizo Hulk, ¿cuáles son sus habilidades, etcétera? Iron Man, que también su IQ, que pues es un techie, se puso a hacer su armadura, ¿cuáles son los poderes? Ah, bueno, tenemos a Iron Man. Y así con todos los personajes y una pequeña línea de tiempo, ¿no? De cómo iban las películas. Pero aquí el asunto fue que lo único original que pudimos hacer fue la cuestión de los grafiquitos. Y estuvieron sencillitos así, padres, no fue nada rebuscado, pero las fotografías son las mismas fotografías que entregan las agencias publicitarias a todos, y que las puedes bajar de internet y que están en los pósters y todo ese rollo. Una cosa bien importante es que cuando, ahorita que ya estamos, si ustedes lo han de ver, si conocen sitios como Behance, si ubican Behance, o algún otro tipo de portafolio en línea, ¿alguno de ustedes tiene sus trabajos o sus proyectos en línea? ¿Nadie? ¿En serio? Nah. Bueno, les voy a pasar unas ligas al final del directo. Es importante que cualquier trabajo que hagan, sobre todo si es visual, lo compartan en línea, porque estás subiendo tu trabajo y permites que otras personas agreguen crítica constructiva o muy destructiva. Es el riesgo, ¿no? Los troles están en todos lados, pero bueno. Si tú quieres crítica que no sea a lo mejor la de tus compañeros o la de tu ambiente de trabajo, sino que sea más allá, a lo mejor es un fulanito que está del otro lado del mundo que dice great, ¿no? O te dice sucks, ¿no? Pero bueno, ya es un feedback que estás recibiendo a tu trabajo, te estás saliendo ahí otra vez, fuera de la zona de confort, y estás poniendo tu trabajo en una vitrina que puede ver cualquier persona. Es muy importante que lo hagamos. Entonces, cuando haces eso y subes tus trabajos a estos foros que son mundialmente reconocidos, ya tu trabajo ya no solo compite con lo que haces en los otros periódicos, o en este caso las otras publicaciones aquí en México, las otras revistas, sino que compite con publicaciones a nivel mundial. Y si pones Avengers Infographic en Google, a lo mejor aparece esta con otras 100, pero vas a ver las diferencias o vas a ver las similitudes. En este caso las dolorosas similitudes es que todos usamos las mismas fregadas fotografías que nos dan de las películas. Y eso pues no es algo que a mí me guste mucho, porque estás tratando de hacer algo diferente, pero al mismo tiempo se parece mucho a lo demás porque todos podemos usar las mismas fotografías.
¿Qué hacer para solucionar esto? Pues con la experiencia de Batman, lo que propuse ahí fue hacer todos los modelos en 3D para poder hacer absolutamente lo que quisiéramos en una infografía, que en este caso era mostrar las relaciones que tenían todos los personajes, porque ya se ha vuelto muy complicado. Se han seguido estas películas, si son fans de alguna de ellas, de repente si vas y no viste las otras, las pasadas tres, dices, ¿quién carajos es este? ¿No? Entonces aquí la onda era como tratar de decir al lector normal, al lector que no se sabe todas las películas y que no se va a ir a meter o no se va a poner en Netflix a verlas todas antes de ir al nuevo estreno, cuáles eran las relaciones entre cada uno de los personajes, con líneas de colores y todo ese rollo. Pero aquí el agregado extra, aquí el plus, era que todas las figuras las hicimos nosotros. Usamos ilustraciones nada más en tres personajes porque ya no me dio tiempo de hacerlo, pero bueno, se hicieron la mayoría, ¿no? Aquí en cuestión del proceso, pues ir armando cada uno de los personajes, pero aquí, en este caso, utilicé, ya no les dije, porque era método semi-kamikaze. Me acabo de acordar. Saben, kamikaze vas y te estampas solito y es suicidio, pero semi-kamikaze es porque sobrevives para contarlo, ¿no? Y lo compartes con los demás. Es semi-kamikaze, ¿no? O sea, sí sobrevives, pero sobrevives con un montón de conocimientos. Entonces creo que el método aplica, es muy básico, es muy rústico, pero creo que lo tenemos muy presentes como método de trabajo, y cuando salgan y trabajen en cualquier medio en el que vayan a trabajar, se van a dar cuenta de que así funciona. O sea, mucha gente te va a estar diciendo no lo hagas porque a lo mejor temen de tu potencial y te quieren dejar pero no, en serio, no hagan caso, traten de utilizar a su favor todas las herramientas y todas las cuestiones técnicas que tengan en sus trabajos para promover su trabajo, para salirse de lo que hacen naturalmente y aprender cosas y de repente proponerlas. Comentaba con Juan Carlos y con Elizabeth, todos, excepto en la situación en la que estés poniendo un despacho y tú lo manejes y todo ese rollo que es el sueño de todos, vas a estar trabajando en una empresa o vas a estar trabajando en un corporativo, lo que sea, ellos te van a estar pagando por tus servicios, por tus horas nalga, por todo el tiempo que estés ahí produciendo. Pero nada dice que nosotros como profesionales, como creativos, como gente que estamos en constante búsqueda de mejorarnos, no podamos hacerlo. ¿Qué va a pasar si mejor trabajas 5 años en el mismo lugar y ellos te dicen que solamente necesitas hacer cosas rojas y azules? Y tú dices, pero si yo los combino los dos colores y aparte meto otros colores, puedo. No, a ver, rojas y azules, es lo único que necesito que hagas. Pero nada te impide a que tú por tu lado te capacites para hacer cosas de otros colores, amarillas, verdes o los que sean, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es más bien no nos paremos de estar aprendiendo todo el tiempo, incluso si en tu lugar de trabajo te están pidiendo, no te están exigiendo tanto. A lo mejor en algún momento puedes sacar alguna locura como estas y poner en práctica todos los conocimientos que estabas tratando de estudiar y jala. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero el asunto es que tú veas por ti mismo, ellos te van a estar pagando, para ellos no va a importar tanto si tú te desarrollas o no te desarrollas más allá de lo que ellos están esperando de ti, pero si tú lo haces para poder dar el salto a cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, estás invirtiendo en ti, en tu cerebro, en tu conocimiento. Yo creo que es la mejor inversión que podemos tener. Y la otra es que con toda la información, insisto, que tenemos a la mano, es imposible no poder aprender. Insisto, el que no quiere es porque no le interesa realmente. Regresamos. El método, el asunto es que no vendí el proyecto hasta que terminé este mastodonte porque no sabía cómo solucionarlo. Aquí sí dije, lo tengo que hacer primero antes de abrir la boca, pero esto es un poquito del proceso de modelado, cómo fuimos poniendo todas las partes y todo el asunto, y cómo terminó la parte de color, ¿no? El asunto es que el resultado fue tuvimos a este amiguito, sí lo ubican, ¿no? ¿Sí vieron la película? El asunto es que quedó padre el modelado, pero no me dejó muy contenta la cuestión de las texturas, porque parecía juguetito de plástico de mercado. No sabía en ese momento cómo solucionarlo, y créanme, me dejó muy frustrado el asunto. Entonces, la onda es meter más potencia aquí. Fue tirar un montón de cosas que según yo ya sabía y empezar desde cero con otras cosas nuevas para poder generar estos modelos
con un look un poquito más realista. Entonces, la versión, esta fue la versión 2015. Este año lo agarré otra vez este proyecto porque me había gustado mucho cómo quedó el modelo. Creo que quedó muy parecido al que salió, pero en serio, el verlo así de plástico tan feo me dolían los ojos nada más de verlo. Y me daba hasta un poquito de pena tenerlo en el portafolio, pero bueno. Entonces, este año lo que hice fue... Ay, ya la cagué, perdón, ya la regué, perdón. Perdón por mi francés. A ver, ahí va. Esa fue la versión de este año. Tuve que tumbar un montón de procesos que ya hacía, que ya los tenía como muletillas, y empezar con otros nuevos, que beben muchísimo de la producción de videojuegos, pero que ayudan bastante a generar modelos que son ligeros y que las texturas son un poquito más realistas, que reaccionan mejor con distintos tipos de iluminación, que las luces se ven como luces, que los metales se ven como metales, que incluso le puedes meter un poquito de battle damage, de golpes, de óxido, de la pintura no es perfecta y todo ese tipo de cosas que a nosotros como geeks nos encantan, ¿no? Aquí hay otro detallito. Entonces ya se ve un poquito más decente, este sí ya está como para presumir, ¿no? Pero, insisto, otra vez, bueno, ¿para qué demonios estás haciendo tanto esfuerzo si esto se va a publicar en una plataforma en 2D? Bueno, aquí vamos a otra cosa. Déjenme. Ágilmente me muevo hacia este. Ok. Así tiene hasta música. ¿Se acuerdan que la película siempre Tony Stark llega con rock, ¿no? De AC/DC y la cosa. Le da otra onda a la música. Bueno, este asunto fue que me permitió finalmente poder, en línea, esto se puede meter en línea y pueden hacer exploración total del modelo. Esto le da al lector a la persona que está viendo el proyecto en 2D, si le das un salto a la versión en 3D y puede ver y explorar a su gusto, a su antojo todo el modelo, pues ya es una experiencia diferente, ¿no? Incluso puedes mover la iluminación y todo eso. A ver. Y aquí lo que tiene este proyecto de padre en esta plataforma. Esta plataforma funciona mucho como Behance. Te permite generar anotaciones y números. Entonces yo en este caso aquí lo hice bien sencillito, nada más para poner unas cámaras así medio dinámicas para presumir el modelo. Unos como beauty shots. Lo que está bien padre es que incluso puedes hacer cosas cinemáticas como cambiar los focos. Déjenme. Sigamos le dando. Y puedes modificar todas las tomas que quieras y poner anotaciones. Esto para infografía tiene potencial. Y si te metes desde tu teléfono celular, Android, iPad, iPhone, lo que sea, puedes estar con los mismos los gestures, puedes explorar el modelo, hacerle zoom in, zoom out y verlo a tu gusto, o sea, no tienes que estar totalmente atrapado con lo que ya está hecho, ¿no? Y aquí como modelador 3D, pues ya tienes el compromiso de hacer todos los detalles en todos los ángulos, porque si le estás dando la oportunidad al lector para que explore, bueno, pues tiene que estar todo hecho completito, ¿no? Bueno, vámonos a lo que sigue. Les voy a enseñar otro, también estuvo bien divertido. Está la ubica, ¿no? Digo, al final la película no acabó siendo tan buena, me dio mucho coraje porque sí le invertí tiempo a este. Esto va a ser la película. Pero bueno, ayudó muchísimo también a seguir aumentando la cantidad de complejidad en los modelos. En hacer cosas más complejas como armaduras combinadas con cosas más orgánicas, manejar un poquito ya más las posiciones, que se vean un poquito más naturales. Sigue siendo algo que tengo que seguir explorando. Primera vez que modelaba un personaje femenino, que es un rollo, o sea, sí, es una cosa muy complicada. Bueno, también todavía le faltó bastante. Fue una experiencia ahí de prueba y error, más de error que de otra cosa, pero pues el intento se hizo, ¿no? Más o menos ahí. Hacer este tipo de character sheets me gusta mucho porque se los enseñas a tus jefes de cara. Como groupies, dices, no,
¿cómo estás haciendo eso? Eso tiene que ir al internet. Estás haciendo también tu parte de vendimia ahí con ellos, ¿no? Al final fue la pose en la que quedó ella. Tenemos a este brother. Aquí el rollo fue hacer el mentado, la mentada textura. ¿Cómo estos le inventan cada tontería? Ahora que la textura tenga 52 elementitos ahí, que se vean y que te acerques y le veas que tiene grabados en todos lados. Bueno, había que meterle todo, porque todo es parte de una práctica. Es práctica, prueba y error, y algo te va a dejar aprender a hacerlo. Le vas a invertir a lo mejor 3 horas más, 4 horas más, pero cuando te sale dices, eso es todo. Al final, esta fue empezamos a hacer como bocetitos de cómo íbamos a ponerlos, cómo los íbamos a posicionar, cómo más o menos evolucionó el proyecto y cómo quedó al final el beauty shot. Se hizo una infografía, trabajé con otros diseñadores, hicieron unas ilustracioncitas ahí muy locochonas acerca de cuáles serían las oportunidades que tiene uno para vencer al otro. Por ahí está también la Mujer Maravilla. Y al final se aventaron una cosa bien locochona así de las batallas más famosas entre superhéroes, que incluso metieron ahí cosas de Marvel. Y, bueno, estuvo muy padre, muy locochón. La ventaja de tenerlo en 3D es que puedes hacer diferentes tomas, no necesitas estar atrapado en una. Estos se fueron a la portada. Y en Photoshop metí la lluvia y todo ese rollo, esa cosa más de postproducción. Y les quiero enseñar el proyecto también, cómo lo subimos a la misma plataforma. Con las mismas características del otro proyecto. Lo mismo, darle al lector el chance de explorar ellos por sí mismos. Todo el proyecto. Es más rápido en las tabletas y en los iPhones. Le puse aquí las texturas en HD y se tarda un poquito, pero bueno, es la misma premisa que con los otros proyectos, explorar, permitirle al lector explorar. Y aquí ya estábamos también experimentando un poquito con las etiquetas, poniendo un poquito de información, quién es cada uno. Y lo que me gusta mucho de esta plataforma es que incluso podemos meter estos cambios de tomas muy dinámicos hacia una y hacia otra transición y metes información, ¿no? Pero lo mismo, o sea, fue como un extra, fue como un plus, o sea, metemos toda la parte 3D. Incluso la idea es, hemos estado trabajando al revés todos estos procesos, porque finalmente todo se tiene que ir primero a digital y es más fácil llevarlo a print cuando ya tienes todos los modelos hechos. Entonces estamos en esa transición de agarrar todos estos proyectos y hacerlos de esa manera. La otra ventaja también de tenerlo en 3D es que puedes hacer variaciones. Aquí el modelo de Batman, pues lo que hice fue cambiarlo de posición, hacer la batiseñal y pues hacer algo más locochón, ¿no? Bueno, aquí el zoom está a 1000 por hora. Pero bueno. A ver. Sí se ve que soy bien verde con la Mac, ¿eh? Ahí está. Bueno. Estas ligas están vivas, se pueden ver en cualquier teléfono, en cualquier momento. Pero nos da otro chance de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Esta escultura me la han pedido mucho para poderla imprimir. Y como no la tengo tan limpiecita y todo ese rollo, digo, es que es privada. Sí me da pena, porque te digo, es estar mejorando todo el tiempo los procesos para poder hacer este tipo de cosas más, de manera que sean más ligeras para internet, de manera que se carguen muchísimo más rápido y que el lector no diga, o sea, es bien fácil. Y pasa eso en periódico y pasa ahorita en internet. Si te tarda mucho en cargar una página, ¿qué haces? Vaya, o sea, la cierras, ¿no? El reto con este tipo de trabajos es que beben mucho del proceso de videojuegos. Trata de generar elementos que sean muy sencillos a nivel de conteo de polígonos o del conteo de elementos en pantalla, que las texturas sean muy ligeritas, en este caso sean JPGs muy ligeritos, pero que al mismo tiempo conserven la esencia, conserven el volumen y conserven todos los elementos que hace que se vea con muchísimo más punch, ¿no? Bebe muchísimo del proceso para hacer videojuegos este tipo de procesos. Entonces aquí ya estamos empezando a combinar cosas que van de la mano con infografía y con videojuegos para generar cosas que son, que también esta plataforma te permite hacer exploraciones en realidad virtual. Si te ponen los goggles,
puedes poner a ver los modelos desde cerca y todo ese rollo. E incluso acaban de sacar una herramienta para hacer realidad aumentada, así lo ubican, ¿no? Poner tus elementos, tipo los jueguitos estos de Pokémon, los ponías en la mesa y podías ver a los monitos moviéndose y todo ese rollo. Eso ya está siendo cada vez más al alcance de la mano sin necesidad de tener herramientas muy especiales. Y estamos hablando de que todo el mundo ahorita tiene un smartphone, ¿no? Y cada vez le estás metiendo más memoria, más potencia, estás haciendo mini computadoras, entonces las posibilidades para crear este tipo de contenido y más son ilimitadas. Y nosotros como profesionales tenemos que irnos hacia lo nuevo, hacia lo que le llame la atención a la gente. Entonces, este tipo de cosas lo que está haciendo nada más es combinar cuestiones de infografía con cuestiones más modernas para atrapar al lector, a los nuevos lectores, ¿no? Que somos somos muy impacientes a la hora de que estamos trabajando en cuestiones en internet, o estamos navegando, estamos haciendo otra cosa. Siempre estamos con dos actividades al mismo tiempo, estamos viendo Netflix con el teléfono en la mano, y no sé si les pasa a ustedes que si está la parte aburrida de la película, estás mandando mensajes, estás chateando y todo ese rollo. Estamos multitasking todo el tiempo, entonces tienes que atrapar rápido la atención, si no, bye bye, ¿no? O sea, tú le dieron clic, que muchas veces es suficiente, pero no estás llegando, no estás haciendo llegar el mensaje, que es la parte importante, ¿no? Otro. ¿Esta sí la vieron? Es la siguiente evolución para una cuestión de infografía. Lo mismo, los modelos fueron producidos un poquito más con los lineamientos hacia videojuego, más ligerito, las texturas un poquito más realistas, pudiendo generar distintos tipos de acabados y de efectos en figuras que ya estaban un poquito más ligeritas. Este es un proceso que va más bien ya como para presumirlo en los foros 3D, pero si se dan cuenta es una figura muy sencillita a la que le agregas una textura, a la que le agregas otra textura que es la de las luces y otra textura que es la de volumen, ¿no? Si se dan cuenta cómo saltan los músculos y todo eso, es muy muy del proceso de videojuegos. Las luces, cómo se mueven, cómo se generan, están utilizando mucho los motores que se utilizan en juegos como Gears of War y todos estos más modernos, que las luces se ven realmente hiperrealistas, los brillos, los reflejos, los metales se ven muy padres, y los filtros que utilizan para poder hacer las visualizaciones te sumergen bastante en los proyectos. Aquí está el otro fulanito, que también fue un rollo hacer las alas, no les digo. Lo mismo las texturas normales, los brillitos y luego el volumen. No sé si se dan cuenta cómo brinca, cómo salen las arrugas de las chamarras y todo ese rollo. Todo es con mapas. Pero llegar a esa conclusión fue la de estar estudiando constantemente. A mí nadie me pidió, a mí nadie me dijo, me he metido en algunos cursillos, he bajado algunos otros, los he comprado, pero la mayoría ha sido YouTube. Hay que ser honestos, la verdad, la información está ahí y siempre hay un fulano que ya lo hizo o hizo algo muy similar a lo que tú tienes duda cómo hacer y que es un buen samaritano y subió el proceso a su página, ¿no? Es una chulada, es una chulada. Aquí un poquito más del detalle. Las alas que sí costaron ahí un poquito de trabajo, pero esto se lo enseñé a mis jefes antes de mostrarlo en 3D interactivo. Les dije, es que ese es el potencial, o sea, poder hacer este tipo de cosas, pero no un video. Esto yo se los muestro y dicen, bueno, es un video, pero si yo les pongo esto y para que ustedes interactúen, ya estamos hablando de algo diferente, ¿no? Entonces, con esa misma tónica y con la idea de acercarnos un poquito más al proceso de combinar esto con la infografía, pues hicimos el proyectito. Vámonos. Este también tiene musiquita. Aquí ya le pusimos tags a cada una de las partes. ¿Se dan cuenta cómo puedes jugar con las texturas? ¿Se dan cuenta la cuestión de las líneas? No están nada más pintadas, tienen ligeros surcos. Ya es como que tú te quieras volver loco con las herramientas. La limitante está en ti, pues. A mí me encanta trabajar en esos detalles. Y como que la musiquilla le da así ya más onda dramática.
silicona y cómo se mueve la cámara y todo, ¿no? La onda es generar experiencia para la persona que lo está explorando. ¿Sale? Y aquí lo mejor de todo es que, bueno, si en cualquier momento... Si en cualquier momento quiero hablar así, quiero explorar mi modelo, simplemente me salgo de las anotaciones y me pongo a explorarlo. Digo, no sé por qué está fliquereando así, pero bueno, yo creo que es más bien la compu. Bueno, aquí sí, yo sí soy una papa para el trackpad de la computadora. Aquí esto sí. A ver. Bueno, aquí el mensaje es que ustedes lo pueden explorar de manera más ágil en sus teléfonos o en su computadora con el mouse. Yo no puedo con el trackpad. Pero bueno, el asunto aquí fue generar infografía interactiva con elementos que tenemos en una plataforma como es SketchUp, que es la herramientita que estoy usando aquí, que es libre. Nadie me está cobrando a mí un peso por utilizarla. Lo que sí es que, bueno, como diseñador, pues tengo que saber cómo subir los elementos que voy a mostrar. Y como infografista, pues bueno, aprovechar todas las herramientas que tengo ahí, como las etiquetas, para poner la información, que en una infografía normal hubiera quedado así como, ¡ah, está padre! Y luego puedes hacer esta infografía plana y luego los llevas a una liga o con un QR code, te los llevas a internet, explórala a tu gusto, ¿no? Y les juro que es muy cómodo de manejar esto en el iPod, en el iPad, o en cualquier Android o con el teléfono que tengan. Y pues bueno, ya con musiquita y todo, pues ya le agrega otra dimensión ahí, sabrosona. Y bueno, ya nada más me gustaría enseñarles un último proyecto, que es, digamos, seguir haciendo la evolución a qué sigue. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? A lo mejor en este caso, bueno, si me da un poquito más de tiempo o tengo el conocimiento, yo no sé animar, pero creo que sería el siguiente paso normal en mi evolución. Tendría yo que aprender a animar los monillos, que hicieran algo, porque está padre fijo, pero si de repente está fijo y un caratazo, una patada, o un movimiento, o lanzando el rayo, estaría increíble, ¿no? Bueno, tengo que aprender a hacer eso. Quedaría muy padre. Las herramientas te soportan ese tipo de... Ah, antes de saltar al otro, posibilidades. ¿Tienes tu modelo? Puedes hacer absolutamente lo que se te dé la gana ya con él cuando tengas terminado. Entonces dije, bueno, me voy a divertir un rato y yo me gusta mucho el traje negro, que es muy clásico. Y pues tengo otra figurita ahí que mostrar. Le cambié las texturas, cambié los colores en Photoshop, bien sencillo. Ya hiciste la parte difícil, cambiar texturas para ponerlas en el modelo es súper sencillo, pero es la facilidad que tienes cuando ya tienes todos tus modelos hechos. Tú puedes cambiar y hacer una cosa totalmente absolutamente diferente, cambiarle la posición, hacer lo que quieras y generar otro contenido diferente, pero con lo que ya tienes hecho. Entonces ya no estás trabajando a lo tonto. Cuando generas una ilustración, pues la ilustración ya se quedó así, ya no tienes más posibilidades con ella. Yo lo que encuentro en el 3D es este tipo de posibilidades abiertas totalmente para generar contenido rápido cuando ya tengo la base del contenido. Bueno, este como último proyecto quería yo cerrar con algo serio, porque digo, van a pensar que hago puras cosas de superhéroes y todo eso, y dicen, ¿qué chamba es esa la que tienes, ¿no? Te lo permiten. El año pasado, como parte de los 45 años de los Emiratos Árabes como nación, imagínense, tienen solo 45 años, unos bebés, como nación, son 7 emiratos que se unieron hace 45 años. Antes de eso, vivían en una situación económica y social totalmente diferente a como al Dubái que ustedes conocen por internet, por los videos, por los memes y por todo eso, ¿no? Nosotros como diseñadores, ninguno de nosotros en el equipo somos emiratis, somos 6 mexicanos, va a sonar a chiste, siempre suena como chiste. Cualquier anécdota que yo diga, estábamos en un bar, 3 mexicanos, un irlandés, siempre suena como chiste, cualquier anécdota que les den. En la oficina, estábamos en la oficina, y éramos 6 mexicanos, 2 filipinos, dos pakistaníes, es que van y vienen de vacaciones, luego ya se me olvidan. Bueno, ninguno es emirati, pero se venía el aniversario de la nación y nosotros como
expatriados viviendo en Dubái que nos han recibido bastante bien y tenemos una buena vida allá, quisimos darle regalo este proyecto. Así como nosotros somos muy orgullosos de nuestra cultura, ellos son extremadamente orgullosos de lo que tienen, de su heritage, de su herencia cultural como personas, como nación, como país, independientemente de que el desarrollo los esté llevando de esa manera tan rápida, tan estrepitosa, a cuestiones que tú podrías llegar a pensar que es una nación que solamente quiere hacer el edificio más grande o el más bonito, o tienen jaguares en los coches o manejan puros Ferraris. No es así la cosa. Son gente muy orgullosa de su cultura, de sus tradiciones, y este fue nuestro regalo para ellos, para conmemorar 45 años, para decir cómo están formados como nación, explicar desde cómo se formó la nación cuando eran tribus, cuando llegaron, cuando se hicieron de contacto con los primeros ingleses, empezaron a hacer las divisiones entre emiratos, cómo pasó a en cuestiones de arquitectura, cómo era su arquitectura antes, cómo ha evolucionado lo que es ahora. Y así en todos los elementos, todos los rubros que tienen que ver con cultura, con comida, con arquitectura, etcétera, hicimos este libro. Es un libro que nos costó bastante trabajo, pero nos gustó muchísimo la organización y cómo quedó, ¿no? En mi caso, yo trabajé todas mis infografías pues en la técnica que a mí me gusta, ¿no? que en este caso es 3D, y una de las infografías que más gustó, que afortunadamente la han estado utilizando muchísimo para promoción, es esta de cómo antes de que hubiera este boom petrolero, tenían ellos en la nación esta actividad económica de ir a buscar perlas al fondo del mar, donde los buzos se sumergían hasta 50 veces por día para buscar entre un promedio de 15 a 20 ostras, subirlas y buscar las perlas perfectas. Era una actividad económica que perfectamente le daba de comer a muchas familias en esos años. Estamos hablando de los 20, es una cosa así, 1920 por ahí. Después empezó a declinar porque empezaron a tener técnicas de cultivo de perlas, y bueno, empezaron a bajar de precio porque no se sabía cuál era la que naturalmente se había formado a la que estaba cultivada de manera más artificial. Y después el boom petrolero, bueno, vino y arrasó con toda esta actividad económica, llevando a otro tipo de actividades y dejando esta como una actividad de turismo. Si tú vas, uno de los turcitos que te dan, bueno, vamos por perlas, te ponen tu trajecito y vas y todo el rollo, pero la verdad es que como en cuestión histórica tiene una importancia muy grande para el desarrollo de una formación cultural que tienen ellos y de la que son muy orgullosos. Entonces a mí me encantó hacer este trabajo, pero lo mismo este año, y para traerlo aquí para mostrárselos, hice un proyecto con la misma dinámica del proyecto interactivo, pero más acercado a un tema un poquito más serio, ¿no? Para que no fuera nada más estar hacer superhéroes y todo, está muy padre. Yo lo veo mucho como un laboratorio de pruebas, porque ahí es donde puedo meter todas las técnicas y todas las tarugadas que se me ocurren, y las puedo meter, nadie se va a dar cuenta, más que yo, que voy a estar más horas sentado en la computadora tratando de sacarlas, ¿no? Pero ya para un tema más serio sí necesitaba ya meter un poquito más de seguridad en lo que iba a hacer. Este proyecto lo publiqué el año pasado, lo publiqué la semana pasada en el sitio. Déjenme hablar un poquito de eso para lograr pues, le decimos beauty shot, ¿no? Que es el render final que tiene que quedar muy heroico y que la luz entrando del sol y el buzo se ve en un ángulo muy padre, en el fondo se ve el barquito y todo ese rollo. Digamos que esto le llamamos beauty shot, es la que usé para la infografía. Para poder hacer a este amiguito, pues hubo ahí que hacer un poquito de research. Me basé mucho en la fotografía que está a la derecha. Tienen ellos en uno de los museos de herencia cultural el cómo se hacía esta actividad, y me encantó cómo hicieron ellos la instalación de ponerme el barquito con esos acrílicos como si fuera el agua, y está el buzo aquí por un lado, se ven las cuerdas y todo ese rollo, y todo lo ves desde esa perspectiva. Bueno, pues yo me puse a sacar fotos y me gustó mucho la idea de hacer esto en contrapicada, entonces pues me la fusilé, pero para bien, ¿no? Entonces el asunto de cómo se veían más o menos los colores, ellos utilizaban este traje que los cubría para que no los picaran ¿cómo dicen? Los jellyfish, las medusas, como qué aparatitos, aparatejos bien básicos utilizaban para sumergirse, no se les metía el agua a la nariz, cómo se amarraban el traje y todo ese rollo, incluso hasta las posiciones aquí en la escultura que tengo, más o menos cómo eran ahí esculturas. Es una cuestión en la que ellos están muy orgullosos.
Otra, cuestiones más técnicas, cómo funciona un traje que es holgado, blanco, en el cuerpo humano cuando te metes al agua, cómo se ven estas arrugas, cómo se hacen estas bolsas de aire, cómo no, cómo tenemos que dar ese efecto en el 3D para que se vea un poquito más sumergido y todo eso. Todos esos estudios en base a fotografías, esto no sale nada más de estar imaginándotelo, tienes que forzosamente ver referencias y es una manera muy fácil, más fácil para poderte acercar a toda la, si quieres hacer cosas realistas, bueno, tienes que estar constantemente observando cómo reaccionan las cosas en la vida real, no te vas a poner a inventar todas esas cosas, ¿no? Al final, ¿cómo quedó? Me quedó un poquito trabadón, creo que ya andaba yo como que mucho con la onda de hacer superhéroes. Pero bueno, dices, estos brothers se sumergían 50 veces al día. O sea, claro que van a estar así de trabados. O sea, claro que sí. Claro que sí. No lo hice galán, o sea, sí me fui realista en esa parte, ¿no? Pero vamos, ¿cómo reacciona el traje mojado pegándose un poco al cuerpo? Si lo hacía un poquito más delgado, a lo mejor el efecto no iba a ser el mismo. Entonces ahí sí le fue buscar un poquito un balance entre real y un poquito exagerar para poder lograr el objetivo que quería, ¿no? Luego posar al personaje, hacer algunos elementitos secundarios para la infografía. Y pues bueno, a ver, paso aquí al resultado final. A ver cómo jala, ¿eh? Porque, híjole, si estoy bateando aquí con el trackpad, con mi habilidad. A ver, también tiene musiquita. Pero aquí lo que hice fue poner sonido ambiental focalizado en áreas de la infografía. La onda era meter un poquito ya más en ambiente, con el oleaje y una musiquilla que se viera sabrosona, de que están ellos trabajando ahí. Entonces, bueno, si empezamos con las anotaciones, tiene las mismas reglas que la de Spider-Man, pero aquí tratamos de hacer ya un poquito más de animación, que el agua se animara, que el barquito fuera con el agua, y hacer ese tipo de cambio de tomas dinámicas, que ayudan bastante, ¿no? Aquí se mueve porque aquí sí te tiene que dar mareo porque estás en un barco, ¿no? Entonces, para leerlo sí te mareas un poquito. Ese fue un happy accident. Tenía hasta un cantante, de ahí me salió la idea de ponerle musiquita. Porque aquí el asunto era que no tenía quien me tradujera rápido, entonces andaba yo buscando una librería de sonido, alguien que estuviera cantando en árabe en la capela. Pero dije, si monto eso y el compadre está diciendo algo que no sea, me voy a meter yo en una bronca. Entonces mejor nos fuimos con música. Y pues bueno, está diciendo, bueno, ¿y el barco qué, no? ¿Y dónde está el buzo? Bueno, pues, ¿a dónde decimos? Hay que seguir explorando los elementos. Aquí me falta, sí, le hubiera querido meter en movimiento al buzo, aquí sí ya me comí el tiempo, pero es que quería traerme el proyecto para mostrárselos, pero la posibilidad es ahí están, pues si quieres poner a darle movimiento, a que saque burbujitas, a lo mejor las burbujitas estén animadas, no sé, o sea, elementos que aumenten la experiencia de la persona que lo está viendo, y que no sea un proceso aburrido a lo mejor. Luego te regresas arriba de inmediato, vamos a tratar de hacerlo también. Vamos abajo otra vez. Cambia. Y tiene las mismas posibilidades de poder explorar a tu gusto. Elimina las etiquetitas, tú te pones a explorar a tu gusto el modelo. Y todas las posibilidades que tiene en un tema serio, o sea, esa es la otra. Aquí estamos utilizando cosas que beben de los videojuegos para mostrar algo que es totalmente serio y que se puede aplicar a cualquier tema. Lo van a ver ustedes con la gente de Infobiz. Se pueden hacer infografías de cualquier cosa. Aquí yo lo que estoy haciendo es divertirme en el proceso. Estoy aprendiendo algo que a lo mejor no está tan inherente en la cuestión de infografía, y que me está dando otro tipo de conocimientos que puedo aplicar para otro tipo de cosas. Entonces,
Algo que sí me gustaría que nos fuéramos con eso es que ya, mira, va a llegar un momento que los títulos nobiliarios, dígase, soy licenciado en diseño, soy infografista, soy CG artist o lo que sea, ya van a estar un poquito obsoletos, porque la verdad es que la cantidad de cosas que puedes llegar a aprender y puedes cambiar el rubro o el rumbo de las cosas o de la carrera que estás cursando dependiendo de tus gustos o de tus necesidades, puede ser ya muy rápida y muy vertiginosa. Ya depende muchísimo de cómo se manejen ustedes y de qué tanto estén ustedes dispuestos a salirse de su zona de confort. Eso es todo. Muchas gracias, Hugo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tienen que aprovechar. ¿Alguien? Bueno, a lo mejor yo voy a empezar. Bueno, aquí allá. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por muchas tu gracias. Trabajo, me gustó mucho. Y bueno, mi pregunta o mi comentario va enfocado hacia los videojuegos, porque desde que empezaste a mostrar tu trabajo pensé luego en los videojuegos. Y no solo al final, porque bueno, la referencia con los personajes que tú creas, pues es hacia los videojuegos, es evidente, ¿no? Sobre todo esto que dices de que quieres animar, ¿no? De que sería tu siguiente paso. También las maquetas del principio, o sea, los modelados estos, el estadio, los lugares públicos, o sea, me remitían un poco a mí a los llamados mapas, en la jerga de los videojuegos, los maps. O sea, estos espacios grandes, ¿no? Donde los videojuegos van a interactuar y tienes que definir bien los detalles, ¿no? Las escaleras, los techos, las paredes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tanto vas para allá tú, ¿no? ¿Qué tanto te gustaría meterte en esto de los videojuegos, tanto en creación de personajes como creación de espacios tridimensionales, ¿no? De mapas. Sí, me escucha. Creo que el amor y el gusto por todo lo que tenga que ver con 3D para mí es absoluto ahorita. Poquito a poquito, para ir hacia este tipo de nuevas tecnologías que están atrayendo al público en general, me han estado llevando hacia ese punto. Digamos que lo que he estado haciendo este año principalmente es trabajar en eso, pero generando personajes originales, que es muy importante para cualquier cosa. Entonces, para mí, para práctica, para hacer un portafolio real de eso, mi interés es seguir explorando. No me gusta casarme con absolutamente nada. Si yo el día de mañana quiero, no me refiero en sí el 3D, sino en cuestiones de técnicas. Cada uno de los proyectos que he hecho abarca una serie de cuestiones técnicas, como por ejemplo los edificios, la arquitectura, es una cuestión totalmente diferente a generar personajes como los últimos que les mostré, ¿no? Que ya beben más de los videojuegos. Entonces, si hay compromiso total y absoluto, o sea, sí, en algún momento sí me voy a ir para allá, yo creo, porque es muy, muy interesante. En algún momento le estaba platicando a mi jefe, mira, estamos con estas plataformas donde les mostré los elementos en 3D y todo ese rollo. De repente hay unos problemillas que tienen que en el iOS, en el sistema de operativo de iPad y de iPhone, no te suena la musiquita, o tienes algunas limitantes, o no puedo meter las texturas en HD. Entonces, ya son limitantes que en Android, que en PC, que en una computadora ya más robusta, una Mac, no tienen. Entonces digo, bueno, si en algún momento seguimos con problemas de que en la plataforma nos falla por aquí y por allá, pues vámonos a Unity o vámonos a Unreal Engine, que ya son motores que utilizan para hacer videojuegos, y exploremos por ahí. No hay ningún problema. O sea, la disposición está, porque estoy haciendo cosas que a mí me gustan y que a mí, es lo que les decía hace rato, como profesional me enriquecen a mí. Yo estoy trabajando para una empresa, ellos me pagan y yo tengo la obligación de proponer cosas nuevas. Pero si puedo proponer cosas nuevas que me enriquezcan a mí como profesional y que me reten como profesional, para allá voy. Entonces, sí, seguramente, perdón que me extendí mucho, pero seguramente sí voy para allá. O sea, es un paso natural a lo que yo estoy haciendo ahorita. A lo mejor animación no lo veo tan natural, porque es un proceso totalmente diferente que requiere de herramientas un poquito ya más complejas. La generación de captura de movimiento, hay estudios que lo hacen de manera profesional y no estamos hablando de inversiones sencillitas. Yo estoy hablando ahorita de que todo lo que he hecho ha tenido que ser con equipo que yo pueda costear y que yo pueda
montar programas que yo pueda costear, programas que tiene la empresa. Estoy agarrando de todos lados para que mi aprendizaje no se pare en ningún momento, que es lo más importante. Ya tengo 39 años, los cumplí el 15 de septiembre pasado, y no le veo ninguna cuestión de que ya hasta aquí llegué, sino al contrario, y lo veo a ustedes como jóvenes, yendo antes de salir al rumbo profesional y teniendo toda la cantidad de información que se tiene a la mano. Es, no me digan que no han subido su carpeta a Behance, por favor, o sea, es algo natural. Pues bueno, espero que lo descubran pronto y se conecten pronto, pero es eso, la cantidad de información es tanta que no hay manera de parar el conocimiento y de parar el aprendizaje en ningún momento, no se puede, es un pecado en este momento, con toda la información tan a la mano así como se tiene en este momento. Entonces, sí, rápido, sí voy para allá. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tenía alguna pregunta. ¿Cuáles son estas características que busca el lector en estas infografías? Me gustó mucho la parte, por ejemplo, de infografías ya interactivas. ¿Qué es lo que busca un lector, por ejemplo, en el Golf News? Ok, sí te puedo decir, no tiene ni idea de todo el potencial que les acabo de mostrar. Eso es algo que a lo mejor ya en Estados Unidos o en otros países, a lo mejor incluso hasta Latinoamérica, que estamos están muy fuertes en cuestiones de infografía, a lo mejor ya exploran, por cuestiones de que el internet la banda de ancho es muchísimo mejor, etcétera, ¿no? O sea, puedes hacer basar todo tu trabajo en cuestiones de internet con cargas de datos pesadas y no pasa absolutamente nada. Déjame decirte que Dubái trabaja igual. O sea, tenemos muy buena red de internet. El asunto es decirles a ellos, estamos en este momento de bifurcación, en donde seguimos igual por las líneas tradicionales, que en este caso es la infografía impresa, o nos arriesgamos y mostramos nuevas maneras de llamar la atención al lector. Entonces, ¿qué quieren ellos? Yo creo que ni ellos saben. O sea, estamos yo creo que en el punto en donde ellos saben lo que ya está, que hemos hecho anteriormente, que es la cuestión bidimensional, pero si les mostramos esto, yo creo que la respuesta puede ser, independientemente sea positiva o negativa, va a haber respuesta. Entonces, en este caso yo estoy tratando de impulsar, estoy tratando de presionar para que hagamos este tipo de proyectos más seguido, y por eso de hecho hice este proyecto del buzo con las perlas, porque a lo mejor dice, bueno, está padre, haces cosas muy padres, pero que hay de cosas y temas más reales. O sea, el potencial es para cualquier tipo de tema, incluso hasta para cuestiones comerciales. Si estamos trabajando, en mi caso, es ok, quiero también producir dinero para la empresa, porque también ese es mi trabajo, también tengo que ver para comercial, ¿no? Nada me impide hacer un contrato con Nike o con algún otro tipo de marca de bebida o lo que sea, hacer este tipo de trabajos y mostrar otro tipo de perspectivas acerca de distintos proyectos. Que al final de cuentas, si tú te pones a analizarlo, es infografía, un poquito más disfrazada, pero es infografía, y estás agregando con elementos tridimensionales que puedes explorar y que tienen cierta cantidad de realismo, muchísimas más capas de información, que al final de cuentas es lo mismo que meter 300 líneas de texto. Hay cosas que las estás viendo directamente, sabes que a esto es de metal, no te voy a poner, y es de metal, o sea, lo estás viendo, ¿no? Y así con diferentes tipos de elementos con los que puedes jugar, estás agregando y agregando y agregando capas de información visual, que es lo que va a hacer que el lector le llame la atención, y no necesites estarlo mareando con tantísima información. Entonces, para publicidad, para cuestiones de visualización de datos, para infografía, para diseño gráfico, ahí están las herramientas. Estás nada más disfrazando o moviendo la manera en la que las presentas para dar información al lector, que eso es al final de cuentas, estás compartiendo información en distintos modos y en distintas plataformas. ¿Alguien más? Si no, tengo otra pregunta. En este trabajo que tú realizas, es completamente interdisciplinario, porque tú a la hora de platicarnos de tu salida de la zona de confort, desde luego saliste de solamente una línea de diseño. ¿Qué tanto te ha costado entrar a otras disciplinas para complementar lo que realizas, ¿no? Seguramente haces mucha programación y muchas cosas o tienes un equipo. Mira, programación no hago nada. Vamos a ser honestos, ¿no? O sea, no, sí, el código, no, para nada. Ahorita estoy muy, la cuestión interactiva, estoy basado ahorita en esta cuestión de la plataforma que está de acceso libre,
Cualquiera de ustedes puede generar sus modelos y subirlos, no pasa, no les van a cobrar un peso. Yo no soy programador, o sea, yo sé mis límites, y la programación no me llama la atención. Entonces tengo que buscar la manera de utilizar herramientas que tenga a la mano y que no le cuesten un peso a la empresa para poder producir y ejecutar cosas que sean más atractivas. En el otro caso de sí, salirte totalmente es reconocer, oye, no sé absolutamente nada de anatomía o no sé nada de escultura. Bueno, sí sabía en la escuela, pero reconocer, oye, las primeras figuritas están, ya las ves y ya te parecen así como, les encuentras un montón de errores. Es salirte, regresar, sentarte, estudiar, a practicar. Son más que nada horas que yo siempre digo, son horas de práctica. Así se publique o no se publique, yo lo estoy haciendo, son horas de práctica. O sea, yo no estoy desperdiciando ni un segundo cuando me siento a aprender algo que es para mí y que después de que yo lo aprenda, lo comparto o lo utilizo para proyectos. Es lo que les digo, a mí me piden ciertas cosas en mi trabajo, las hago, no hay ningún problema. A veces son facilísimas, pero nada me impide hacer más cosas y aprender más cosas. Y de repente esas cosas nuevas, implementarlas de manera práctica, que es lo mejor que puedes hacer, porque ahí cuando ya le metes, lo que decía con el método semi-kamikaze, era ese rollo, meter cosas nuevas así como de infiltradas, como stealth, como que las metes así, oye, ¿qué te parece si ahorita que estoy estudiando eso, lo metemos? Bueno, lo aplicas, lo estudias y hasta te apoyan un poquito con tiempos, con a lo mejor otro tipo de horarios, porque llevan y demandan otro tipo de horarios que a lo mejor no son los normales de oficina, ¿no? A lo mejor te la pasas toda la noche tratando, porque no te sale, y tú estás ahí como necio, y llegan las 8 de la mañana, estás todo despierto como tecolote, y al rato tienes que ir a trabajar, y oye, dame chance, estaba trabajando en el proyecto, sí, no hay problema, o sea, como que hay cierta negociación ahí con eso, pero la onda es nada más tener bien en cuenta que no hay ningún problema si empiezas desde cero, no hay ningún problema, tengas la edad que tengas, o sea, pero búscate una actividad que te llame la atención, que te guste mucho y que te apasione para que no la abandones rápido. Y la otra cosa que también pueden hacer, si no le están vendiendo nada a sus jefes o todavía no están trabajando y de repente están de estudiantes y quieren hacerlo, pues díganselo a todos sus amigos y que sea ellos la presión social, o súbanlo a Facebook o todo para que te estén diciendo, ¿y qué pasó? ¿No que andabas muy chucho con el nuevo proyecto y querías hacer algo nuevo? Sentir un poquito de presión, ¿no? Para que no lo dejes, no lo abandones y no sea... el que gane no sea Netflix y el fin de semana con Stranger Things o la siguiente temporada de Game of Thrones el que te permitan que abandones el proyecto, ¿no? Que es bien fácil que pase eso. Hola. Yo quería saber de ese equipo de 6 mexicanos, 2 filipinos y así. Estamos en una oficina. ¿Qué disciplinas son las que tienen tus compañeros? O sea, ese equipo con el que tú trabajas para generar las infografías, ¿a qué se dedica cada quien? Un poco así. Ok, somos 3 infografistas, uno es filipino, otro es indio, son como 3 ilustradores, uno es mexicano, otro es indio y otro es filipino también, diseñadores, un brasileño, brasileño, es que el brasileño se pone muy loco siempre. No, brasileño, mexicano, o sea, es básicamente los departamentos es diseño, ilustración, infografía. Soy el único que hace esto, nadie más lo hace, y creo que soy el único al que le interesa tanto, porque sí demanda de muchas cuestiones que no nada más son de decisión personal, sino también de equipo. Entonces, los equipos que se necesitan son algo cariñosos y te duran 2-3 años y de repente ya sale alguna herramienta que te permite hacer la ultra textura en 4K y es una cosa así impresionante y ya necesitas meterle más RAM, entonces por eso creo que con uno que tengamos dedicándose a eso tenemos, está ya con un orate ahí haciendo eso, tenemos, pero sí es... Todos están en distintas áreas y aportan sus conocimientos. Los ilustradores que tenemos son magníficos, o sea, yo soy fan y ganan premios como comen manzana o no sé cómo decirlo, pero tienen unas técnicas de dibujo muy diferentes entre sí, pero cada una es una chulada de ver. Entonces, cada vez que yo tengo un proyecto de estos y me quiero poner a trabajar con él, uno de ellos es filipino, le encanta también todo este rollo de los superhéroes y todo ese asunto, y te hace unas cosas que, o sea,
Yo me tardaría 5 horas haciendo lo que él hace en 10 minutos, porque no es mi área. Lo puedo hacer, pero no es mi área. Entonces ahí tú tienes que decir, a ver, eres bueno para esto, reconoce tus limitaciones, pídele al profesional que te ayude, en este caso, ¿no? Por otro lado, nada te quita a ti estar practicando por tu lado para que un día bajes esas 5 horas, bueno, yo bajes esas 5 horas, a lo mejor a 1, y así poquito a poquito, ¿no? Sea mejor ilustrador si esa es mi área en la que estoy un poquito más débil. En el caso, por ejemplo, también de la cuestión de modelado orgánico, así era. No sabía un carajo de hacer eso. Me hubieras puesto a hacer eso cuando llegué. Entonces ahorita ya puedo decir, ya puedo, ¿no? Y ahorita a lo mejor el challenge es seguir subiendo la calidad, seguir subiendo, bajando los tiempos, haciendo cosas más, visualmente más atractivas, a lo mejor jugar más con las posiciones, no sé. Pero el asunto es que el equipo es multidisciplinario, es muchísimo talento el que hay ahí, muchísimo. Tanto que a veces dices, bueno, ¡hey, aquí estoy, mira lo que estoy haciendo! Y está padre. Porque cualquiera de ellos puede hacer cosas impresionantes en sus áreas. Es lo que me gusta mucho trabajar con ellos. Y otra preguntita. Y por ejemplo, el contenido de información o el mensaje de texto que acompaña esas infografías, ajá, ¿cómo te coordina? O sea, digamos, el proceso creativo es tú propones y alguien pone luego la información, te dicen, tienes que ilustrar esto, o sea, ¿cuál es esa colaboración en el proceso final de? Ok, como infografistas, parte de nuestra disciplina nos lleva un poquito a ser tantito reporteros no quiero pochar y decirlo en inglés, pero es que luego ya de tanto estar cambiando el lenguaje, de investigar. Eres parte investigador, puedes ir tú precisamente también a las fuentes, puedes ir a investigar, junto con editores. Aquí el reto es que, bueno, todo es en inglés, y luego hay problemillas de gramática que tienes que estar ahí resolviendo. Bueno, tiene que ir forzosamente un editor a corregir, pero nada te impide que tú seas el que escriba toda la información. Ahora, puede ser un tema que ellos te soliciten y que tú estés traduciendo, bueno, pásame la información, yo la voy a digerir, la voy a transformar en gráficos y la voy a presentar de una manera más amable para el lector. Puedo meter edición, puedo decidir qué partes usar y qué no, porque también ahí es una cultura que engloba profesionales tanto de editorial como en este caso diseñadores, para que entendamos qué es, en este particular caso de la infografía, es un compromiso de muchas áreas, no nada más de una. Y ese es el reto con el que siempre trabajamos en cualquier redacción, a nivel mundial te lo puedo decir ahora que estoy allá, se sufre de lo mismo y hasta a veces peor, ¿no? Es un compromiso en el que tú como diseñador te vas a aventar un poquito más de tiempo haciéndolo, más horas o lo que sea, y el editor también haciendo la investigación, haciendo el research y todo eso, ¿no? Entonces es una cuestión constante, en cuestión de infografía, de educación hacia otras áreas para que entiendan de qué manera se tiene que manejar la información para poder ser traducida, y tú como diseñador, de qué manera tienes que traducirla para que sea entendida por el lector. Entonces es un engranaje que si funcionan todas las piececitas y todo el mundo está haciendo su trabajo, salen productos bien padres y bien rápido. Cuando a lo mejor te toca a ti hacer todo, redactar, investigar, que lo podemos hacer, es parte de la ser multidisciplinario, pero te vas a tardar un poquito más. Entonces, si queremos rápido y furioso, cada quien pongas a hacer su trabajo. Encontrar a las personas y a los engranes que encajen unos con otro es siempre el reto de toda redacción cuando hablamos de infografía. Pero puedes hacerla tú la información o te la pueden pasar los editores. O sea, es dependiendo de los temas. Bueno, mi pregunta es, ¿has tenido a lo mejor un proyecto o algún problema que no has podido resolver, ya sea mediante tutoriales o algo así, que has necesitado de alguna otra ayuda? Hasta ahorita creo que ha sido ha sido controlado. O sea, más bien lo que pasa es que si no lo puedo hacer, nada más lo omito del… Es que está chistoso porque como soy el único fulanito haciendo eso allá, les platico mis problemas a mi jefe. Por ejemplo, mi jefe es bien abierto y es el único que me escucha así atentamente y se interesa y todo ese rollo, porque para los demás hablo
un lenguaje que no es el de ellos, pues. O sea, es así de, ¿qué polígono? ¿A mí qué carajo los polígonos? Yo estoy así, déjame hacer mi ilustración, ¿no? Pasa constantemente que se me acerca la fecha de límite y le tengo que cortar a la lista de cosas que le quiero meter, porque, vamos, de repente te pasa que, ¡ah! Quiero ahora meter que el buzo se mueva. Oye, pero ya entregas el tiene que estar listo para antes de Infobiz. Ah, bueno, ya no lo voy a hacer. No debí de haberles dicho eso, pero pasa. O sea, más bien ya no lo haces. Pero vamos, me ha pasado más con detallitos que le van a aumentar todavía más. Siempre trato de hacer las cosas más difíciles al principio para que no haya falla. En el caso del proceso de aprendizaje, bueno, sí emprendí con los más facilitos y cuando tenía ya más, con los Batmans, cuando ya tenía más técnica o con más, ya manejaba mejor el programa, ya me sentía más ágil con la Wacom y con el lápiz y todo ese rollo, porque también andaba medio oxidadón de dibujar, ¿no? Pero que cuando estaba eso ya me fui con los más difíciles. Pero sí, más bien omito detalles que son mayormente, por ejemplo, no sé, caso muy específico, los cabellos. No puedo montar tanta cantidad de cabello cuando hablas de un personaje femenino en este programa, así, porque son muchísimos polígonos. Entonces tengo que buscar la manera de traducir eso, a bajarlo a otros tutoriales, etcétera. Entonces, ¿qué me pasó la primera vez? No la publiqué. Me esperé hasta encontrar la manera de poder hacerla, de poderla subir y de que estuviera más o menos de tamaño bajo para que lo pudieras descargar rápido y lo vieras. Pero más bien ahí sí, mejor empiezo por lo difícil y si sale algún detalle que ya no salió, ya mejor cierro la boca y ya no lo vendo. Pero sí, 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 sí pasa, o sea, seguidamente pasa. Quisiera saber si tienes algún proyecto acerca de México, una infografía, o si tienes planeado, o sea, ¿en tus tiempos libres has hecho algo referente con México? No. No, mira, te explico. ¿Por qué no? La otra vez estaba trabajando unos personajes ya propios y todo ese rollo, y bueno, me aloqué con conceptos como, me gusta mucho la cultura asiática. Digo, aparte de mi propia cultura, me encanta y he tenido oportunidad de viajar a varios países y de esos países traerme mucho material visual, gráfico, libros y todo ese rollo. Entonces traía esta como fijación de modelar unos samuráis, pero me gustan también mucho los astronautas. Entonces es una cosa ahí bien locochona. Cuando mi jefe lo vio, dijo, está padrísimo. Estaría padre que te aventaras el siguiente personaje con elementos prehispánicos. Y dije, porque es algo que me podría llegar a interesar así para clavarme y todo ese rollo, pero primero tengo que acabar el que estoy haciendo ahorita, darme más confianza, como que hacer un estilo ahí propio o manejar los lineamientos que van a tener los personajes y luego irme con el que me proponía él. Pero de que tenemos cuestión visual para explotar en cuestiones como estas interactivas y todo, ahí está. El asunto es que a lo mejor no me ha salido porque estoy muy lejos, pero estoy totalmente abierto que si se abre cualquier tipo de proyecto, entrarle con todo, si es de México. El asunto es que, bueno, ahorita tenemos que hablar de que te contraten, de que hay una buena lana, oye, pues también, y de que tenga tiempo sobre todo para hacer, porque estoy trabajando el tiempo completo ya. Entonces, de repente, tienes que estar tus horas en la oficina, como siempre, como en todos lados, y bueno, sería trabajar en los tiempos libres. Entonces, sería una cuestión de checar, pero así ahorita por iniciativa propia no ha salido. Y tengo otra pregunta. Sí. ¿Hasta dónde, cuáles fueron tus limitantes para desarrollarte en México? ¿Cuáles fueron tus dificultades? Porque surgió la oportunidad de irte a Dubái, pero aquí, ¿hasta dónde te pudiste desarrollar? No, pues aquí está abierto. Aquí puedes hacer absolutamente todo. Lo que me agarró a mí nada más fue por la locura, por la aventura. Digo, todavía sigo soltero, no tengo nada que me tenga aquí. Entonces, bueno, me fui a los 32 años, dije, Dubái, o sea, vámonos, o sea, ¿qué esperas? O sea, fue más una onda de aventura, que no tenía nada que perder, y tener algo que contarle a mis nietos, o no sé. Pero en cuestión técnica, en cuestión de trabajo, siempre he sido muy afortunado. Siempre he tenido, he trabajado en buenas empresas que me han permitido desarrollarme y han aceptado mis locuras.
Pero ha sido más cuestión de actitud, de que tú proyectes eso y que seas muy proactivo y que abras demasiado, que estés vendiendo el proyecto antes de saber cómo lo vas a solucionar toda la vida, y que eso te va a ayudar muchísimo a que ganes esa confianza. Pero a nivel técnico yo creo que aquí está bien, pero si sale alguna oportunidad, es bien sencillo que lo hagan. Nada más que muchas veces sucede que limitantes como el idioma, como el inglés, ok, siempre, aquí me voy a salir un poquito, pero tiene que ver. Muchas veces me han estado preguntando cómo le puedes hacer para irte, que si hay chamba, que si hay vacantes o lo que sea. Le digo, no hay ahorita, pero vete preparando tu currículum. Ah, ya lo tengo, en inglés. No, porque se lo vas a mandar a alguien que va a aportar un carajo que esté en español, ¿no? Otra cosa, muy, muy sencilla. Voy a reiterar aquí, no soy ningún participante de Behance, pero hagan su portafolio en línea. Es muy importante y es muy profesional mandar ligas en lugar de estar mandando trabajitos en un mail, que es odioso porque te llena el mail de no quiero ser grosero, pero de basura, porque de repente tienes tu espacio limitado y estás mandando archivos de 30 megas, oye, mándame ligas. Y en las ligas ahí expláyate, en tus portafolios y todo ese rollo. Entonces, primero, hay mucho trabajo y alrededor del mundo. La primera es que nos quitemos con la idea de que el inglés, yo creo que es el primer obstáculo. Y ponemos muchas trabas. Vete a un curso de inglés, ay, pero es que no sé qué, ay, es que me da nervios, es que lo pones muchos peros. Pero una vez que lo sorteas, ya estás como que del otro lado. Entonces ahora sí, ponte a venderte, búscale trabajo, hay plataformas como LinkedIn, realmente hay muchas oportunidades de trabajo y en cuestiones de años de experiencia, pues hay quien te pedirá más o quien te pedirá menos. O si están jóvenes, pues váyanse a la aventura. Pues digo, no pasa absolutamente nada, pero la onda es nada más no tener miedo. Cuestiones técnicas aquí no hay, esas se las ponen ustedes y a lo mejor se las pueden poner sus empleadores, pero nada impide que ustedes por fuera sigan aprendiendo, haciendo o deshaciendo. Y en cuestiones de si se les llega a presentar algún salto, tómenlo, no lo piensen. O sea, mami, papi, me voy, o sea, me les voy ahí por Skype, nos vemos, o sea, cuestión tecnológica, nos tenemos muy cerca. La verdad es que ya no te da tanto la nostalgia, porque, digo, obviamente sí, el abracito y la Navidad, que alguna vez no pudiste ver, pero tienes Skype, los puedes estar viendo todo el tiempo, no hay absolutamente ningún problema. Vamos, que si sale la oportunidad, no pongan pretextos tontos, mejor váyanse a la aventura y tengan algo que platicarle a sus nietos, está padre. Hola. Muchas felicidades por tu trabajo. Mis preguntas son muy sencillas. La primera, ¿dónde podemos revisar tu trabajo a profundidad en línea? Behance. Lo que pasa es que tu perfil, ¿cuál es? Ahorita se lo paso. Ah, ok. Bueno, esa es una. Y la segunda, las personas que están empezando o que quieren empezar con la infografía, ¿qué software nos recomendarías para poder empezar a hacer nuestros primeros trabajos? No tiene nada que ver absolutamente con software. Es más bien cómo trates de abordar la información, porque puedes hacerla con dibujitos hechos 2D, y digo, no digo dibujitos de manera despectiva, puede ser cuestiones tridimensionales, bidimensionales, escultura, plastilina, lo que sea. Más bien, tendrías que primero decidir cuál es la técnica que te interesaría a ti aprender. En cuestiones de manejo de información, pues si me dices algún programa, pues Illustrator, Photoshop, las suites de Adobe. Nada más para que tengas un control de diseño. Pero primeramente yo creo que sería cuál es la técnica que a ti te apasiona y a la cual te gustaría irte de primera, ¿no? Para que pudieras solucionar. Insisto, puede haber ilustración bidimensional, puedes hacer acuarela, washes, pintura al óleo, no sé, escultura. Tenemos uno de los infografistas invitados, Jaime Serra. Es muy conocido por abordar el tema de infografía desde un punto de vista más plástico, más artístico, utilizando distintos tipos de materiales, genera representaciones para visualización. En mi caso es más digital, pero a lo mejor primero así sería, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te interesa? Y luego, para cuestiones de infografía, bueno, hay muchísimos materiales de referencia, pero es más bien revisar el trabajo de los demás, estarte empapando, y bueno, si ya te interesa así como, no sé si aquí si ustedes ya me dirán si hay carreras ya más enfocadas en algún lado para eso, porque yo soy de la vieja escuela, yo me formé a hierro y agua fría en redacción, ya sabes, siempre te aventaban al agua fría y a ver cómo le haces, y soy de la vieja escuela y no puedo decir qué tanta cuestión de educación hay aquí en eso,
para asignaturas. Ustedes ya me podrán decir, ahí no la quiero regar, pero primero enfócate aquí. ¿Qué técnica, que puede ser cualquiera, es la esto es una técnica? Todo lo que les mostré es una simple técnica. No hace mejor, no hace peor estas junto con otras. Es nada más decirte primero qué quieres y luego ya puedes abordar la cuestión de formación de la información, pues. Es un proceso que se lleva más a cabo de la práctica que de manera teórica. De manera teórica hay muy buenas fuentes de información, pero creo que te ayuda muchísimo también acercarte a talleres o acercarte a cuestiones académicas para poder ponerla en práctica lo más pronto posible. Pero si tú me dices, con cualquier técnica que escojas, con nociones básicas ya podrías estar empezando a hacer cuestiones de infografía en semanas. Que tú las entiendas, que tú te vayas más en cuestión de investigación, que te afines más en las técnicas de representación visual que quieras hacer. Bueno, eso ya te lo dan los años. Pero bueno, es un poquito complejo. Gracias. Ok, la última pregunta. Hola. Hola. Hablas un poco de la transición que tuviste de los medios impresos a lo digital, porque querías explotar tu trabajo. ¿Cuáles son las técnicas? Y hablas también de experiencia. ¿Qué técnicas has tenido que llevar o cómo llevas esta experiencia de usuario? ¿Cómo la aplicas? Ok, lo mencioné varias veces en la ponencia, es para llevarlo a más usuarios. Y sí, más allá de la más media, de la multimedia, de tener sonido, de tener video, uh-huh. La experiencia de usuario. Ok, primero que llegue a más usuarios, entonces ahí fue todo lo que ya había aprendido en cuestión de modelado, en cuestión de composición y todo ese rollo, lo tuve que hacer a un lado, porque había ciertas cosas que me servían, pero estaba trabajando de una manera un poquito desordenada. Para poder generar un pipeline, insisto, que bebe mucho del videojuego, que es el que nos va a ayudar a poner esto en un internet que cargue de manera rápida y que llegue a más gente, el pipeline o la línea de trabajo tuvo que cambiar totalmente, me llevó un muy buen tiempo de prueba y error para poder aprender técnicas que me ayudaran a traducir elementos que son muy pesados en elementos que son, es lo mismo, pero son más ligeritos y que por medio de técnicas como texturas o como reducción de polígonos, etcétera, que ya son cosas un poquito más técnicas, poder montar esto en internet y que pudiera ser visto por más personas. Entonces, sí hubo ahí un, espérate, esto ya no jala, vamos a tener que parar todo, y en el siguiente proyecto, para seguir la línea de evitar la procrastinación y no dejarlo para después, meto esto y lo prometo para internet. Entonces, sí, el cambio fue, es que insisto, si me voy para allá, sería decir cosas muy técnicas, pero sí fue hacer un stop, decir, esto me sigue funcionando, esto no, o esto me funciona para generar el modelo en alta resolución, y qué tengo que hacer para traducir eso, para que lo pueda meter en internet y cargue rápido. Y aún así, ahorita estos proyectos que les mostré tienen muchísimo que mejorar, muchísimo, y eso no me da pena decirlo, al contrario, es así, les prometo que lo siguiente que vean va a estar mejor. Y uno de mis motos, y que siempre digo lo mismo, es lo mejor siempre está por venir. Entonces es no parar, es más bien decir, reconocer cuando ya no sirve lo que estás haciendo, no aferrarte a que lo que estás haciendo era lo mejor hace 5 años, o que está pasado de moda o lo que sea, sino decir, a ver, esto ya no está jalando, las nuevas tendencias están yendo para acá, vámonos para allá, no hay ningún problema. Le sufres más, dices, no, es que yo estudié 5 años eso y todo, le sufres más con el drama que haciéndolo, ya mejor mira. ¿Sabes qué? Reconoce que no puedes y aprende a hacer lo nuevo. Si ese es tu interés, porque a lo mejor tu interés dice, bueno, ya hasta aquí llegué, que como diseñador pues está medio chistoso, ¿no? No tenemos tiempo de descanso para eso. Bueno, nada más antes de terminar. Sí, claro. Hugo nos dejó un libro que regaló para la coordinación, y entonces quien quiera verlo puede pasar a la oficina de la coordinación, que no es lo mismo verlo ahí, que realmente el libro está muy bonito y tiene, yo creo que lo pueden apreciar muy bien. Y hubiera querido traer más, pero sí va a parecer mula. También pesado los fregados libros.
Y otro punto es que, bueno, agradecemos mucho tu conferencia. También le agradezco mucho a Juan Carlos y a Elizabeth, que gracias a ellos es que estás aquí. Y bueno, todavía yo creo que a lo mejor hablando con Juan Carlos y Elizabeth pudieran de pronto inscribirse a Infobiz. No solamente van a tener a Hugo, sino a otros especialistas. Puro rockstar. En serio, la gente que congregaron Elizabeth y Juan Carlos son la mera neta, la mera mata de infografistas a nivel mundial, gente que trabaja en National Geographic, gente que trabaja en Washington Post. Ver a esos, yo babeo, o sea, me siento a verlos y es aprendizaje de cosas nuevas, es el mismo mensaje que les estoy dando de la cuestión de educación nunca para, sean muy entusiastas de eso. Es no parar y disfrutar y ser muy críticos con tu trabajo, pero también aprender a reconocer cuando alguien te puede aportar a tu conocimiento y a tu experiencia. Yo creo que si pueden, vayan. O sea, es que en serio es el primer evento que se hace de este tipo y en serio es puro rockstar. Yo voy a estar como groupie ahí pidiendo autógrafos. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos.